todos, bienvenidos a N7, el amanecer, 3 horas y un contenido noticioso que le permite saber lo que ocurre en el ámbito nacional e internacional. Saludando a mi super Ronnie, buenos días. Buenos días, Lorena. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, con este lunes lluvioso. Bastante lluvioso, sí. Eso complica un poco el pararse de la cama, pero sí. Véanlo como lluvia de bendiciones. Claro, y necesitábamos esa agua. Necesitamos un poco de agua, en estos días hemos recibido bastante, pero todavía hay en zonas donde... se requiere un poco más para continuar aumentando el nivel de las presas. Esperamos que el agua que está cayendo aquí esté cayendo justo en esos espacios. Exacto. Y así tengamos el agua que necesitamos. Los lunes, como siempre, acordándoles algún gesto que le permita tener una mejor evolución de semana, vamos a hacerlo con el agradecimiento. Vamos a trabajar ese que constantemente lo ponemos como tarea, porque es lo que va a marcar la diferencia entre una vida plena y una vida que no lo es. Usted sentirse agradecido por todo lo que Dios les regala día a día. Sí, quejarse no deja mucha cosa. No, para nada. Es mejor ser agradecido. No deja absolutamente nada. Sí. Así que vamos a trabajar en ese corazón agradecido y así arranca N7 Amanecer. Nos vamos con la información sobre la Fundación Home Rome de la Esperanza. Lady Pérez nos cuenta sobre esta iniciativa que se realizó para entregarle artículos deportivos y otros más a niños y adolescentes. Este es el Play El Vivero, ubicado en el sector Cristo Rey, donde más de 200 niños de escasos recursos han sido beneficiados con diferentes equipos deportivos. Ahora, dándole seguimiento a la Fundación Home Run de los Estados Unidos, que año tras año nos envía útiles deportivos para jóvenes, se ha convocado las ligas juveniles de Cristo Rey y zonas aledañas y le estamos haciendo entrega en un aporte en los equipos para que ellos puedan practicar. Lo que se busca es la formación y que sean buenos cristianos y honestos ciudadanos y que trabajen para hacer una patria mejor y que por donde ellos estén, allí haya el buen ejemplo de un cristiano. Si no hay familia, no hay nada, porque la familia es la que proporciona el producto bruto, vamos a decir. Y si ese producto no es bueno, lo que se hace con él tampoco será bueno. Usted es abuelo de uno de estos pequeños. Cuéntame cómo se siente ante esta iniciativa y estas donaciones. Muy buena, muy, muy positiva para la juventud, para que los muchachos se levanten en vez de estar saltando, que estén trabajando, bregando con su futuro de mañana. Muy bien. ¿Qué le dieron a su nieto? Consiguió unos tenis ahí, unos clavos que fue que ahí quiso. Me ha parecido súper bien, es bueno que ayuden a los niños y siempre es bueno que estén arriba de eso, porque así los niños uno lo puede sacar un poco de la delincuencia, no lo tienen aquí. Hay niños muy pobres que no tienen como por ejemplo, comprarle unos clavos, un guante, algo así, eso es bueno que ayuden. Acá los niños necesitan uniforme, casi todo, eso es lo principal, porque uno siempre trata de conseguirle lo más probable posible, de guante, clavo, bate. ¿Alrededor de cuántos equipos y ligas hay aquí? Alrededor de 8. ¿La mayoría son de niños en edades? Entre edad de 4 años a 18, 20, tenemos hasta jóvenes adultos ya. Yo me siento como bien que han traído todos los útiles. Hay algunos muchachos que no tienen útiles para que le den los útiles y puedan venir para acá con los útiles. Yo me siento bien y le doy gracias a que me regaló este guante que no tenía. Este fin de semana continuaron las protestas en Haití. Piden la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Gonzalo Castillo dice que el que está ganado no pelea ni tampoco patalea. Oh, Dios. ¿Y cómo anda la ciudadanía en cuanto a la ley de tránsito? ¿Hay prudencia al conducir? ¿Son respetadas las reglas? Buena pregunta.
El Intran cierra este domingo la celebración de la segunda Semana Nacional de la Movilidad Sostenible. Se han visto personas caer en una crisis de epilepsia, ¿verdad? Pero hay cosas que se hacen y otras que no deben hacerse ante una crisis de epilepsia. Más adelante les daré los detalles. Bueno, el precandidato a la presidencia, Víctor Hito Bisonó, hizo un llamado a la ciudadanía para que reconozca los esfuerzos que hace la Junta Central Electoral porque el voto automatizado sea efectivo y confiable de cara a las primarias que se celebrarán este próximo domingo 6 de octubre. Todo el esfuerzo que se pueda hacer está bien, pero si estamos instalando un sistema automatizado que todo el mundo estuvo de acuerdo, que se está haciendo el esfuerzo para que lo entiendan y para que vaya a cada rincón del país con el equipo de soporte necesario, vamos a enfocarnos en eso primero para que esa confianza sea construida con la supervisión de todos. No podemos ir para atrás, ni podemos apostar a un fracaso como pasó hace 4 años. Entonces, ya hacerle un llamado a la población que participe, que vea los procedimientos, ahora están en todas las entradas de los metros, está también por la parte digital, que se ocupen de aprender para que cuando vayan a ejercer el derecho al voto, sea un voto efectivo. Se recuerda que el expresidente Leonel Fernández depositó una instancia ante el organismo comisional en el que solicita que se haga un conteo manual en el 100% de los votos en el nivel presidencial. Y al conmemorarse el Día Mundial de la Salud del Corazón, tenemos recomendaciones de diversos cardiólogos buscando una vida más sana a los fines de evitar complicaciones con el corazón. Así lo dijo la cardióloga del Hospital Docente, doctor Francisco Moscoso Puello, Max Núñez. Núñez invitó a las personas a acudir a los chequeos médicos de rutina, especialmente cuando estos tienen antecedentes familiares con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, los cuales son algunos de los padecimientos que atacan severamente al corazón. Bueno, y durante todo este fin de semana continuaron las protestas en el vecino país de Haití, y esto por la escasez de combustible que se ha producido. Ellos piden precisamente la renuncia de su presidente Jovenel Moïse, y precisamente miles de manifestantes salieron a reunirse en las principales calles de Puerto Príncipe para continuar con esta oleada de protestas. En este sentido, la capital amaneció sin transporte ni actividad comercial. Es un paro, en tanto que las protestas incendiaron varios vehículos de la Policía Nacional luego del llamado a huelga realizado por la oposición del país. La pregunta que hacíamos al inicio, ¿nosotros respetamos las reglas, somos prudentes al conducir? El Super Ronnie preparó este trabajo respondiendo esas preguntas. Pese a las denuncias por parte de algunos ciudadanos de que le han sido colocadas multas fantasmas, lo cierto es que en nuestro país tenemos graves problemas en materia del cumplimiento de las leyes de tránsito. Es común ver personas parquear su vehículo justo debajo del letrero que dice "no estacione". Se estacionan encima de las aceras, obstaculizando el paso a los peatones. Otro tema es que muchas empresas ofertan como parqueo las aceras, obligando a que los peatones tengan que tirarse a la calle, exponiéndose a que un vehículo le impacte. Choferes del transporte público tomando pasajeros justo donde el letrero indica que no se puede hacer. Uno de los problemas también que se reportan es cómo los vehículos no respetan el camino
del paso de cebra para que los que andan a pie pues puedan cruzar del otro lado de la calle. Y la violación más temeraria a las reglas de tránsito, cruzar el semáforo estando en rojo. Tal parece que fuera necesario un agente de la DGCET en cada esquina, cosa que resulta imposible. ¿Cómo conduce la gente en el país? ¿Conduce bien, conduce mal? Hay unos que conducen bien, otros conducen mal, no cogen, no llevan la ley de tránsito, nada. ¿Cómo conducen los choferes aquí en el país? Bueno, los choferes de carro público conducen como unos locos mayormente. Y los guagueros también tienen que ponerle freno a eso. La DGC tiene que tomar carta en el asunto con esas personas. ¿Cómo usted cataloga el tránsito de la República Dominicana? Ay, horrible, horrible. ¿A qué usted entiende que se deben tantos tapones en la calle? Que hay demasiados vehículos en este país, hay demasiados vehículos. Eso es la banda, se hacen demasiados tapones por eso. Aunque más del 50% del flujo de transporte que se genera en el territorio nacional se concentra en el Gran Santo Domingo y el distrito, buena parte del congestionamiento en algunas de nuestras calles se producen por imprudencia, provocando esto que nos tomemos más tiempo en nuestro camino y consumamos más combustibles. Reflexionemos, pues conducir mal nos afecta a nosotros mismos, los ciudadanos comunes. Es una materia pendiente donde las autoridades pues tienen la obligación de que se apliquen las consecuencias a aquellos ciudadanos que van en contra de la ley, pero nosotros también como ciudadanos tenemos la responsabilidad de ir en pro de las normas, de las reglas que existen. Entonces ahí hay una responsabilidad compartida. Claro, y al final de cuentas las consecuencias las vamos a sufrir nosotros en primera instancia, porque usted anda en la calle y usted ve que muchos tapones se originan y al final, cuando se descongestiona, usted cree que va a encontrar un carro dañado, que va a encontrar un accidente, y no. Nosotros mismos. Es una imprudencia total. Claro. Y ahora vemos mucha gente que se monta en la ola de las multas fantasmas, como si nadie en el país tiene una multa que sea real. Lorena, no nos sí. costó nada a nosotros grabar al camarógrafo y a mí, salí con Beato y no sí, la cantidad de personas que rompen las reglas, si nosotros lo hemos hecho, yo en algún momento lo he hecho yo, en algún momento lo ha hecho usted, y en definitiva es un llamado de atención. Yo creo que el problema más grande, Ronnie, es que estamos conduciendo muy individualistas, o sea, pensando en nuestras necesidades. Yo sí. voy tarde, yo quiero llegar rápido, yo quiero entrar. Entonces, eso hace que cuando estemos frente al volante, no respetemos las reglas porque solo estamos pensando en lo que nosotros queremos o necesitamos. Y eso nos lleva hacia una dirección contraria al colectivo. Eso es difícil. Te decía que no nos resultó ningún trabajo el ver cada escena. Fíjense que ni siquiera en cada situación la pude señalar en la calle porque la encontré con facilidad. Era así, fue dar dos o tres vueltas en una cuadra y encontrarme con todos los escenarios. Gente yéndose en rojo, parqueándose donde no debe. Y precisamente hay una actitud. Gente, no sé si te pasa, gente que tú conoces que es muy pacífica, muy afable, pero cuando toma el volante se torna violento y le vocea a todo el mundo y no deja que ni siquiera las personas con cierta condición puedan cruzar el camino. Estamos muy cargados. Siempre he dicho que el tránsito es el reflejo de cómo se encuentra la sociedad. Nos encontramos muy frustrados, muy violentos a la hora de reaccionar, y todo eso se multiplica en el tráfico. Y por eso entonces vemos tantos episodios lamentables de personas que no solamente pierden la vida en accidentes automovilísticos, también en enfrentamientos que hay por la manera en la que se conducen. Lo conducimos nosotros los dominicanos, entonces ahí tenemos otra arista. Pero de que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y somos buenísimos culpando solo a las autoridades. Sí. Y aquí tenemos que decir que, como mencionaba al inicio, no es responsabilidad compartida. Nuestras autoridades sí también, debo llamar la atención ahí, a que sean bastante fuertes en la aplicación de las consecuencias y que no sean selectivos, porque también vemos el ejercicio muchas veces que ven
el atrapar a alguien que va en contra de la ley como una manera también de adquirir bienes, o sea, de recibir algo a cambio. Y pueden entonces decidir parar un vehículo que se encuentra en una mejor condición porque entienden que de aquí van a tener mejores beneficios o van a recibir más dinero que a otros que no se encuentran en tan buena condición. Entonces la ley debe aplicarse para todo el mundo de igual forma. Como también nosotros como ciudadanos debemos dejar de utilizar el yo soy hijo de fulano, yo soy aquello. Aquí todo el mundo debe medirse con la misma vara porque la ley no debe ser aplicada según la persona a la cual se le esté pues poniendo esta multa. En el manejo se manifiestan no solamente la educación de las personas, porque tú puedes decir una persona educada falla, pero es por el caos generado por todos. O sea, una persona que aparentemente tú dices, no, es el mal educado que hace eso, una persona educada en algún momento también comete su imprudencia. Eso lo vemos a diario en todos los sectores. No importa vehículo bueno, vehículo malo, eso no tiene nada que ver, todos cometemos imprudencia. Pero la verdad es que las multas, aunque hubo su fracasito de que hubo multas fantasmas, de que eso no ayuda. Que han existido a que siempre. Eso daña el sistema, pero no está mal que te pongan multas claro cuando cometes la imprudencia. Claro, eso tenemos que considerarlo obligatorio, porque si vamos a otros países, ustedes saben todas las violaciones. Una violación solamente de alcohol te hace una deportación, probablemente. Entonces, nosotros sabemos que debemos, que sí se deben aplicar las multas, que eso tenemos que estar conscientes de ello, que vamos a mejorar. No importa usted sea universitario, usted sea profesional, usted no haya tenido alfabetización, lo que sea, el cumplimiento de las reglas en cuanto al tránsito hay que tenerlo, porque los accidentes vienen de ahí, claro, y el número de accidentes... Y doctora, es mayor cada día. Cuando le coloquen una multa, reconozca que ha cometido un error. Falló. Dígale a gente, usted tiene toda la razón. Sí. Yo incumplí la ley, entonces me gané mi multa. Porque entonces nosotros entramos en una discusión con la autoridad y ahí es donde también vienen muchos problemas. Bueno, hay videos virales, los civiles agrediendo a los AME, a la gente de la DGC, claro. y viceversa también. Claro, ocurre. Si usted se va en una calle de una vía, en dirección contraria. Si usted dobla en uno, no lo tiene que doblar en uno. Si usted se va en rojo, si usted pisa el puente, el paso peatonal, óigame, no pelee con la autoridad porque fue usted que lo hizo mal, pelee con usted mismo. Y decir que si usted entiende que la multa que se le colocó no es justa, usted tiene 30 días para impugnar ante un tribunal de tránsito. Así. Pero como dije en el reportaje, no puede haber un agente de la DGC en cada esquina para intimidarle a usted a que cumpla la ley. Creo que es un asunto de conciencia porque al final nos afecta a todos. Pero el reflejo de la sociedad, vuelvo y repito, nosotros no queremos respetar las leyes porque vemos que nuestras autoridades tampoco le están respetando y estamos entonces siguiendo ese mal ejemplo, siendo malos ciudadanos con la excusa de que tenemos malas autoridades. Bueno, cambiando a otro tema en el ámbito artístico, la gran pérdida que sufrió este sector por el cantante mexicano, su muerte, José José, el presidente de la Ciudad de México, justamente López Obrador, se refirió a aquel suceso del fallecimiento de este artista como algo muy lamentable. Cantante extraordinario de una época con sus canciones, con su romanticismo. Hizo llorar y ser feliz a muchos de mi generación. Se recuerda que el fenecido artista murió la tarde de este sábado en un hospital de Florida. El presidente de esta nación aclara que el mejor homenaje es recordarlo siempre.
Bueno, desde tempranito, lluvia sobre el Gran Santo Domingo y buena parte del territorio nacional. Ahí pueden ver imágenes. Está cayendo ahora mismo dos o tres gotitas, pero sin embargo, un chubaquito. Sí, sí. Pero, que hace que usted tenga que salir de su hogar con paraguas. Mírelo ahí, la gente cubriéndose. Pero ha refrescado un poco la temperatura también, ay, Tony, sí. Porque el calor que ha estado haciendo en estos días, señores, oh Dios, sí, ¿qué es esto? Sofocante, sofocante. No, una cosa molestosa, o sea que veamos esto como una manera de refrescar un poco los grados tan altos que estábamos recibiendo. Sí. Usted simplemente ande con su paraguas. Ahí se ven las calles mojadas, algunas esquinas, pues se ven algunos charquitos. Y esa es la condición en la que nos encontramos en este momento en torno a las lluvias. La UNAMED habla de que la onda tropical salió precisamente de nuestra área de pronóstico, pero sigue incidiendo una vaguada y se mantienen los avisos y alerta meteorológico. Hay varias provincias en alerta, es decir que es posible que las lluvias se mantengan. Mientras tanto, les exhortamos a nuestros televidentes que tienen que salir de su casa, que ande con su paraguas para que esta lluvia no le sorprenda. Hay un tema con los resfriados, ¿verdad, Lorena? Cuando la gente... Así mismo, mire que como yo ando con mi vitamina C. Precisamente yo, se dejó mojar. Los cambios de temperatura ayudan mucho a resfriarse. Yo sí, yo cuando hay cambios de temperatura, sí, yo ando con mi vitamina C para evitar cualquier problema. Los virus, las bacterias se reproducen mucho, entonces vamos a cuidar. Así mismo. Y nos vamos a China, donde se marca una nueva era con este aeropuerto futurista. Oigan el tamaño que tiene, de 97 campos de fútbol. Se encuentra en la capital de China y este inmenso complejo pues alcanzó un costo de construcción exorbitante, 11.500 millones de dólares. Tiene tecnología de reconocimiento facial y sistemas automatizados de seguridad. Y se espera que para el 2025 este aeropuerto sirva cada año a 72 millones de pasajeros. Y es solo el principio. Un escándalo de aeropuerto. Uno va a tener que ir a China nada más para ver eso, doctora. Oh, pues, ¿te van a reconocer? No, de lejos. De lejos, doctora. Que viene llegando. Tecnología en cualquier rincón. No, no. Ya usted sabe, 97 campos de fútbol. Usted, Guillermo, eso es grande. En la puerta le van a decir, bienvenida, Lorena. Su vuelo sale en media hora. ¿Usted sí se imagina eso? Todo te lo van a informar. Llegó su maleta, recoge. Así mismo, así que... Vamos para China. Coja, señor, el celular que la están llamando. Usted se imagina, sí. Pero mientras no diga el nombre, porque es fuerte. Sí, ahí no. Recuerde que los perfumes no pueden pasar de tanta cantidad en su maleta. Abra su maleta de mano. Abra su maleta. Lorena, tiene una botella de agua. Sí. Habichuela con dulce, la maleta, no. Está fuerte. ¿Cuántas pruebas? Así que ya saben, en China tenemos este aeropuerto futurista que marca una nueva era. 18 personas resultaron heridas este pasado sábado como consecuencia de un incendio declarado a bordo de un petrolero atracado en el puerto de Ulsan, esto es en el suroeste de Corea del Sur. En el momento de la explosión, a bordo del buque se encontraban 25 marineros de nacionalidad rusa y filipina. Y Serbia es el país número uno del mundo en voleibol femenino. Pero chocaron con las reinas del Caribe que consiguieron victoria ante Serbia. Histórica victoria. Le estaremos contando qué significa para nuestro país y los planes de Cristóbal Marte, el director de la Selección Nacional Femenina de Voleibol. No se lo pierda en breve.
Y en Haití tenemos la opinión del ex cónsul haitiano en Santo Domingo, Edwin Paraison, que atribuyó los enfrentamientos por la falta de voluntad política para salir de la crisis que afecta al vecino país. Él dice que haitianos residentes en esta nación tienen posiciones encontradas ante estos enfrentamientos. La renuncia del presidente, la decisión que él tome, renuncia o entrega del gobierno, va a ser un alivio. Va a ser un gran alivio para la población. Entonces, de allá en adelante, pues vamos a ver qué haremos para satisfacer las necesidades primarias de la población. El presidente debe hacer algo por esa persona, pero todavía parece que él no dice nada. Él sigue así y mirando todos los días hay cosas más peor. Todo eso me duele, hasta yo no puedo dormir por eso. Yo siempre oro por ese país, a ver si Dios puede arreglar ese país. Se resuelve que en Haití están viajando poca gente. No te sé decir cuánto, pero se fueron menos de 10 personas. Algunos de los nacionales haitianos aseguran que el presidente no hace caso a las protestas del pueblo. Y continuamos en el vecino país donde como manifestación se formó una gran cadena humana durante este fin de semana. La mayoría de las personas iban armadas con piedras, con palos e incluso con armas blancas, específicamente machetes y hachas. Las tensiones han aumentado en el país después de que el lunes un fotoperiodista resultara herido después de que un senador del partido gubernamental disparara con su pistola para dispersar a manifestantes que se habían congregado el pasado lunes en torno a su vehículo cerca de la sede del Parlamento en Puerto Príncipe. Y científicos están reclutando una bacteria que puede ser para combatir el dengue. Veamos. Científicos en Vietnam están infectando a los mosquitos con una bacteria que estimula el sistema inmunológico del insecto y consume nutrientes. La infección bacteriana dificulta la entrada del virus del dengue u otras enfermedades en los zancudos. Wolbachia es una especie de bacteria. Cuando se le presenta al mosquito Aedes aegypti, ayuda al mosquito a combatir el virus que causa el dengue. Cuando los insectos infectados con Wolbachia se liberan en la naturaleza, se reproducen con mosquitos infectados con dengue. El resultado, cada vez menos de sus descendientes portan dengue, por lo que menos personas contraen la dolencia y otras enfermedades cuando son picadas. Los expertos dicen que, hasta ahora, las pruebas en Vietnam y en otras naciones son prometedoras. Creemos que este método es muy efectivo, muy bueno y que no hay daño para la gente de la comuna cuando liberamos los mosquitos. La Organización Panamericana de la Salud advierte de un aumento mortal en la fiebre del dengue en América Latina y el Caribe y hace un llamado a las comunidades para que eliminen los sitios de reproducción de mosquitos para combatir el virus. Los científicos atribuyen el aumento en los casos al incremento de las temperaturas, el aumento de los viajes internacionales y las nuevas cepas de dengue que afectan a las poblaciones que aún no han desarrollado inmunidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y hay novedades en el gobierno de Estados Unidos y la decisión hacia los refugiados. Pues ha cortado casi a la mitad el número que estarás recibiendo para el 2020 y limitando también a las personas que estarían ingresando, a iraníes que estén cooperando con el gobierno, perseguidos por motivos religiosos, entre otros. La administración Trump anunció que planea admitir el menor número de refugiados en la historia de Estados Unidos en los próximos 12 meses, colocando un límite de menos de 20.000 lugares para millones de personas desplazadas por la guerra, conflictos étnicos y otras formas de persecución en todo el mundo. Si el gobierno sigue adelante, 2020 será el tercer año de recortes significativos a reasentamiento de refugiados bajo el presidente Donald Trump, 90.000 menos que el último año de la presidencia de Barack Obama.
Obama. El presidente Donald Trump en un comunicado explicó la razón de esta propuesta, según él, debido a un sistema de inmigración abrumado. Un enfoque responsable a los refugiados es aquel que busca el eventual retorno de los refugiados a sus países de origen para que puedan ayudar a reconstruir sus propias naciones. El nuevo techo, que se instituirá oficialmente después de que la Casa Blanca consulte con el Congreso, representa el más reciente esfuerzo de la administración para revisar el sistema de inmigración legal de la nación. Hablando de Centroamérica, entre los varios cortes, Estados Unidos reasentará no más de 1.500 refugiados del Triángulo Norte, a pesar del hecho de que cientos de miles de migrantes han viajado al norte en los últimos meses desde esa región. Los defensores de los derechos de los refugiados criticaron el anuncio que, según la organización ACLU, va contra el compromiso de Estados Unidos de proteger a quien busca seguridad. Mientras otros cuestionan, como el presidente de Refugees International, Eric Schwartz, la idea de que el sistema de inmigración de Estados Unidos está demasiado cargado. Lo que el presidente Trump dice que es difícil para Estados Unidos aceptar 18.000 en un año, Colombia lo hace cada cuatro días. ¿Qué comentario tan triste sobre el liderazgo estadounidense? La cifra es independiente de las 350.000 solicitudes de asilo que, según los expertos, Estados Unidos espera recibir en el año fiscal 2020. De hecho, en los últimos años, Washington ha sido el principal país de reasentamiento del mundo, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Ahora nos vamos hasta Hong Kong, donde se reunieron manifestantes para conmemorar el quinto aniversario de la Revolución de los Paraguas. Esto es una movilización que tuvo lugar en septiembre de 2014 en las principales calles de esa ciudad para demandar el retiro de la reforma electoral del Congreso Nacional del Pueblo, el principal órgano legislativo de China. Y para cerrar la Copa Mundial de Voleibol Femenino, las Reinas del Caribe, República Dominicana, venció al equipo de Serbia. Este partido terminó 3-1 a favor de Dominicana. Y qué grande es esta victoria. ¿Por qué se celebra tanto? Bueno, es que Serbia es la potencia número uno de voleibol, así lo ha demostrado en los últimos años, siendo el campeón mundial, subcampeón olímpico, el campeón europeo y el campeón de la Copa del Mundo de Voleibol Femenino en el año 2015. El equipo de Serbia hace cuatro años, así que enfrentarse ante una República Dominicana en el cierre de este torneo, donde a pesar de la victoria dominicana ya estaba definida la plaza, el lugar en que terminaría nuestro país y fue en el séptimo puesto del mundo. Hay que destacar que la República Dominicana ha estado de manera repetitiva en esta posición número 7, claro, con miras a continuar elevándose dentro del mismo ranking. Y destacar que quedó en la séptima posición, pero bien cerca de países como Japón, pues ya por un cálculo de puntuaciones, no de ganados y perdidos, sino de puntuaciones dentro del partido, es que pone a la República Dominicana en un séptimo puesto y a Japón por encima, pero no específicamente por la cantidad de partidos ganados y perdidos, porque tuvieron la misma cantidad. Así que Dominicana tuvo a Betania de la Cruz como su protagonista con 21 puntos, Brayalyn Martínez con 20. Los tres sets terminaron de la siguiente manera. Primer set para República Dominicana y estamos viendo parte del ataque pues del conjunto de Serbia, que tuvo a Ana Bajalica con 19 puntos como su máxima anotadora. Continúo con las dominicanas. Brayalyn Martínez 20 puntos, Betania de la Cruz 21. Los sets 25-22, el primero para Dominicana, el segundo también para Dominicana. En un tercer set, ahí sacó cabeza el equipo de Serbia, pero Dominicana le puso ya la tapa pues a este envase para terminar con la victoria. Y vean la celebración del equipo dominicano al culminar este partido. Hay que también aplaudir la actuación de Larismer Martínez, que es la libero que está sustituyendo a Brenda Castillo. Recordar que está lesionada, recuperándose de una fractura en su brazo que tuvo por un accidente automovilístico cuando se desplazaba con su esposo en la carretera de Samaná hace ya un mes. Continúa en recuperación Brenda Castillo y Larismer Martínez pues ha podido ser esa pieza fundamental para la sustitución y para ver el relevo que existe en la República Dominicana, esa cadena que no ha roto ningún eslabón de muchachas
que representan a nuestro país, que tienen todo el talento y la disposición para que siga siendo República Dominicana junto con las reinas del Caribe sinónimo de éxito en el voleibol femenino. Gaila González 16 puntos, Gineiri Martínez 12 y Lisbel tuvo 11 puntos en este juego para Dominicana, venciendo a la potencia número uno, a Serbia, en el voleibol. Dominicana sigue en el top 10 y terminó en la posición número 7 del mundo. Y siempre oímos de estilo de vida saludable. Aquí quiero que Guillermo, Ronnie y Lorena me escriban en esa hoja y papel. Ajá, ¿el qué? Lo que ustedes consideran como estilo de vida saludable. Todo lo que les surja idea de poner en ese papel, todo lo que surja rápidamente de hacer para tener una vida saludable. Porque oigan qué pasa, ese es un término que lo usamos continuamente. ¿Usted cuánto tiempo usted lo va a dar? No,
comiencen a hacer. Bueno, vamos, vamos. Dos o tres minutos yo. Dos o tres minutos, doctora. Okay. No, mentira. Con un minuto es suficiente. Me van a hacer una lluvia de ideas ahí. Pero resulta que ustedes deben siempre, lo oyen, estilo de vida saludable, entienden. Y me dicen, mucha gente me dice, mire, doctora, yo me tomo un ajo todos los días y eso me quita todo. Ya piensan que le quita los dolores, que le baja la presión, que es lo último de la bolita. O sea, todo le va a resolver con ese ajo que se come todos los días. Igual hay personas que dicen que con una fe se toman, por ejemplo, el omega 3. No, mire, ya, doctora, stop. Porque yo tomo el omega y eso es lo que me resuelve todo. Ya, doctora. Entonces, dígame, Guillermo, ¿qué escribió? Bueno, una vida, un estilo de vida saludable conlleva dormir bien. Perfecto, bien, muy bien. Uno y uno, porque entonces yo voy a decir muchas cosas. ¿Ese fue el primero que puso usted? Sí, yo también puse eso, también puse comer sano. Claro. Comer equilibrado. Exacto. Yo puse alimentar nuestra mente de pensamientos positivos. Perfecto. ¿Cómo? Sí, porque ahí, mira la variedad. La salud no es solamente pensar en que tengo dolor y que no me dé gripe. No, la mente también va. Es un algo integral. El sueño está muy bien, porque el sueño te ayuda al cuerpo y a la mente. Exactamente. Pues, meditar, doctora. ¿Tienen más? Y claro, ¿tienen más? Diferente. Comer equilibrado, como dijimos. Claro, ¿cuál usted tiene? Mencionaron la comida, los tres. Ejercicio. Hacer ejercicio, necesitar. La actividad física. Meditar, doctora. Y no, pero no le estoy hablando el hecho de meditar, sí, de sentarse como si fuese yoga. Reflexionar. Igual eso, tú puedes ser lectura. Puede ser lectura. Yo puse comunión con Dios. Exacto. Sí. No, pues eso es tu espiritualidad, te da un equilibrio. Trabajar el espíritu. ¿Cuánto saqué, profe? Vamos. Está como en 90. Doctora, piénselo bien. Bueno, sigan diciendo. Hay más. Hay más. En mi caso, prefiero no consumir alcohol y que quien lo haga de forma moderada. ¿Y algo más? Ser feliz, doctora. La hora de ser feliz. Vivir, vivir. Ahora, ¿te acuerdas, Lorena? Vivir. Vivir, vivir. Vivir mi vida, la. Su vida, exactamente. Vivir su vida, pues. Ahí hay los vicios también, doctora. Perfecto. Evitarlos. No fumar, el alcohol, las drogas, consumo de sustancias, ¿verdad? Prohibir. Todo eso daña la salud. Entonces, hablamos de la comida, muy bien, hablamos de frutas, verduras, hablamos de las horas de sueño, hablamos de la actividad física. Todo eso es ayudar a un estilo de vida saludable. Entonces, cuando vuelvo y les recuerdo que usted me dice que se toma una pastilla y que con eso resuelve todo, yo me pregunto, ¿y usted camina? ¿Y usted se mueve? ¿Usted hace actividad física? No necesariamente es que vaya a una competencia, es que esté en movimiento, que suba escalera, que baje, que haga diferentes tareas que tengan que ver con movimiento. Y, o si quiere, caminar, es excelente y no es costoso, porque no me venga a decir que porque no tiene dinero no puede hacer ejercicio. Mucha gente te lo dice, porque no tengo la ropa adecuada, porque no tengo, o sea, una serie de excusas que te dañan tu estilo de vida. Doctora, saludable. Me pregunta que si limpiar la casa se puede entrar en hacer ejercicio. En movimiento, sí, claro está. También. Eso es un oficio. No, pero limpiar, la hacer casa. Oficio en la casa, claro. Pero claro. Mira, usted sabe la sentadilla también que se hace cuando usted limpia, usted hace bici ahí, triste, ¿cómo es que todo? ¿Cómo que se hace? Así que se limpia. La sentadilla, cada vez que usted tiene que bajar, mire, ahí, güey, sube otra vez. Y eso ahí, mire, en cuclilla. Claro, y con el, y sobre todo con la música puesta. ¿Usted se imagina desempolvando una cancioncita de José José? Bueno, ese no, la doctora no limpia. No. La doctora limpia, claro que sí. No, pero él habla de José José. Ah, no, sí. La doctora, no. Pero bueno, la idea es, señores, no, que lo José importante José, es ese con música activa. Veamos ese término global. Usted dirá, yo no soy una lobana. Es un estilo de vida saludable, míralo ahí. Usted sabe que yo cuando limpio pongo música. Perfecto. Y en la etapa final, entonces bajo los decibeles y pongo algo como relajado. Entonces ahí comienzo a prender las velitas y ¿qué? Ya para que quede oloroso, bueno, eso. Yo pongo música cuando limpio, cuando me baño, cuando. Sí, usted tiene para vivir la música. Para despertarme, cuando me voy a dormir. Yo soy muy musical también. Sí, para vivir. Pero me agrada el silencio, que yo sé que a usted no tanto. Bueno, no, pues hay canciones malo, que tienen silencio de dos o tres segundos en medio. De todos modos, es importante que sepan que ese término de vida, de estilo de vida saludable, hablamos de salud integral.
que además de lo que comemos, tiene que ver con actividad física, tiene que ver con sueño, tiene que ver con consumo de sustancias, con todo lo que nos haga daño a la salud. O doctora, sea, otro hábito saludable que no quiero que se me pierda. Ajá. Sonreír, doctora. Ajá. Sonreír. Sí, claro. Doctora, sí. Mire, eso está dentro de eso. Está dentro de los de la energía positiva, claro. Pensamientos positivos, todo eso, claro. La sonrisa. Eso muy es importante. Que esa sea contagioso, porque los demás también se transmiten. A ver. Eso. Yo me río mucho. A mí hay que hacerme muchas gracias. Me estoy sonriendo, no está funcionando. Entonces, sí. Le voy a decir dos. Funcionó. Solamente, que como en todo lo que hablamos no se mencionó, que es la higiene. Ronnie, y cuando hablamos de higiene, bajito. No es solamente los olores, también está. Mire qué coincidencia, hubo un asunto ahí, Fone. Hablamos de la higiene y lo dije bajito. O sea que sí me dio mal olor. Qué contradicción. Caramba, la palabra mal olor. Claro. Entonces, la higiene es importante y cuando hablamos de higiene, por ejemplo, le pongo la salud oral, ¿verdad? Ese es parte de su sistema de vida saludable. Entonces, igual la higiene todo el tiempo. Y como hablamos de comida y todo, los chequeos anuales son importantes, doctora, para el estilo de vida saludable. Y yo creo, o sea, que es donde más si es un hombre que pasa los 50 años de edad. Hay edades, hay diferentes consultas por las edades, porque ir a chequear un niño sano es sumamente importante. Ah, claro. Y usted me dice, ¿por qué? Pues claro, pues yo tengo que saber cuánto pesa, cuánto mide. Todo eso es una evaluación que hay que hacerla, la consulta de niño sano, porque yo voy a predecir cualquier problema. Le voy a poner un ejemplo. Antes que suceda. Yo me hice un chequeo ahora para ver mi tema del gasto calórico, mi resistencia física, o sea, mi condición en general. Fiesta. Salí en niveles muy altos, gracias por felicitarme, pero ahí en los resultados me dio que yo consumo una cantidad exorbitante de grasa y no digiero tanto los carbohidratos. Entonces, mi entrenadora me dijo, vamos a trabajar ahora para que con tu condición física la llevemos a que tu metabolismo digiera mejor los carbohidratos y así logremos ese equilibrio. Y yo entendía que yo estaba muy bien. Y cuando ella me dijo que yo comía mucha grasa, y ustedes saben, yo estaba feliz. Pero me dijo, no, pero los carbohidratos no estás haciendo el proceso que se debe. Y hay personas que te comen un poquito de grasa y lo lleva al baño de inmediato. Así es. Le da un cólico y le dan malestares. Entonces, por eso el equilibrio es importante, pero los chequeos deben estar dentro de ese estilo de vida saludable. No lo olvides. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRAN, cerró su segunda Semana Nacional de la Movilidad Sostenible, realizando un recorrido por lo que se conoce como el Barrio Chino, en donde asistieron varios ciudadanos del Gran Santo Domingo. Nuestra compañera Lady Pérez estuvo ahí y nos cuenta. Con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos y a las autoridades sobre los beneficios del uso de modos de transporte no motorizado y amigable con el medio ambiente, finalizan la primera Semana Nacional de Movilidad Sostenible en el país. Más de 13 kilómetros de vía cerrada para el disfrute de los ciclistas, que fue el malecón, el puente flotante, toda la zona este, Punta Torrecilla, el faro a Colón, todas estas cosas. Nuestros dominicanos tienen que aprender que sí es posible, ser positivos en que los cambios sí se pueden dar. Toma tiempo porque son cambios culturales, pero invitamos a toda la ciudadanía a participar de todas estas actividades que estaremos llamando todo el tiempo. Las ciudades ya se diseñan para los peatones, para las personas, no para los vehículos. Y entonces esos pasos los iremos dando hasta lograr una ciudad que realmente pues, sea amigable con la ciudadanía. Un gran grupo de dominicanos y extranjeros se dieron cita en el Barrio Chino para disfrutar de la gastronomía oriental, la danza de los leones. Y como gran iniciativa para cuidar nuestro medio ambiente, podían cambiar botellas plásticas por un árbol o por el transporte gratis. ¿Qué te ha parecido a ti esta actividad? Excelente, muy buena iniciativa, conociendo siempre la cultura oriental que está dentro de nuestro país. Es como tener un poquito de los chinos aquí en nuestra República Dominicana. Muy interesante, muy bonito.
este barrio chino se ve que va para adelante porque está viendo mucha gente. Hasta ahora no viene tanta gente así porque es nuevo. O sea, la feria es nueva, se está reproduciendo, pero yo creo que lo adelante va a ser muy bueno porque hay muchas cosas interesantes aquí. ¿Qué ha visto que le ha gustado, aparte también del transporte sostenible que están, bueno, incentivando a la ciudadanía con esto? Mira, algo muy positivo que yo vi fue que tú por cada 5 botellitas plásticas te regalaban una matica. Ahí andan mis 2 hijas recogiendo potecitos para que le den matas. Por lo menos todo lo que he probado está muy agradable y veo que está muy organizado todo. Creo que bien complacida estar aquí. ¿Qué te ha parecido la actividad? Bien, chévere. Buenísima actividad, de verdad. Impulsante a la comunidad china y bueno, perfecto. ¿Y qué te ha parecido lo que has visto hasta el momento? Buena comida. Fabulosa la feria, mucha gente, mucho respaldo de parte de nosotros dominicanos, excelente. Les asaltó el pensamiento de quién de ellos sería el mayor. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño, lo colocó a su lado y les dijo: así que cualquiera que se humille como este niño será el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Tomando entonces Juan la palabra, dijo: Maestro, había uno que sacaba demonios en tu nombre, pero no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos sigue. No se lo prohibáis, porque no hay quien haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Si no está contra nosotros, por nosotros está. Y ahí estuvimos escuchando el evangelio del día de hoy. Vamos a profundizar en él con el padre Federico. Padre, ¿cómo se siente? Muy bien, Lorena, con un poquito de lluvia, pero gracias a Dios bien, gracias al Señor, sobre todo para comentar en este día de hoy el evangelio. Pero antes, yo quiero hacerle ver a los hermanos que en este día de hoy celebramos a uno de los grandes, sobre todo aquel que tradujo la Biblia del hebreo y el griego a la lengua vulgata, el latín, que es San Jerónimo. En este día de hoy reconocemos a San Jerónimo, que fue aquel que hizo estas traducciones para que otros lograran verdaderamente entender la Sagrada Escritura que hasta el día de hoy tenemos. Y entrando en materia, sobre todo con el Evangelio, tenemos 2 cosas. La primera es cómo nosotros debemos ser para poder entender el reino del Señor. Aquí el Señor lo que está tratando de ver, que no es necesario que nosotros tengamos grandes estudios, porque hay muchos que antes de presentar al Señor, lo que hace es que comienza a decir: yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquello. Fíjese cómo el Señor, a través de esta imagen, sobre todo en la presencia de este niño, logra llamarnos a nosotros que desde la humildad y desde la inocencia, nosotros podemos presentar el mensaje de Dios. No es necesario grandes cosas. Lo único que debe haber en ti es una disponibilidad interior que logre verdaderamente llamear para que logres verdaderamente enseñar a los demás quién es el Señor a través de la Sagrada Escritura. Y eso lo logramos a través de hacernos como niños. ¿Qué significa la imagen de hacernos como niños? Ser humildes, solamente enseñar y preparar y llevar el mensaje de Dios a los demás. Porque cuando ves un niño, ves la inocencia, ves la tranquilidad y sobre todo que no se ufana. Dios no quiere que nos ufanemos, más bien que enseñemos y que ese enseñar vaya también vinculado a lo que es nuestro testimonio de vida hacia los demás. Claro, un niño no tiene miedo, tiene para fe, nada. Cree, todo lo espera. No, y sobre todo que se deja guiar. Se deja porque guiar. Porque cuando va con su padre y ve que hay algún tormento, lo primero que se aferra a su padre para que no caerse. Claro que eso sí. Eso debemos hacer nosotros, eso es lo primero. Lo segundo viene un poquito más especial, porque es el hecho donde el Señor les dice: si hay otros que están haciendo el bien y no son partidarios del grupo, pues déjenlo tranquilo, porque están haciendo la obra del Señor. Muchas veces, y esto yo siempre se lo digo a los hermanos cuando estamos en la iglesia, muchas veces nosotros gastamos nuestras salivas, excúsenme la palabra, en hablar y hablar y hablar, y no nos esforzamos por trabajar lo que debemos trabajar. Fíjense cómo dice el Señor aquí:
viene uno y le dice, mira, señor, que nosotros somos aquellos que estamos haciendo el trabajo, pero hay otros por ahí que están también realizando, ¿se lo impedimos? No, no se lo impidan, porque el que no está conmigo está contra mí. Así y el es. Que no recoge conmigo desparrama. Por lo tanto, si estamos haciendo la obra del Señor, ¿qué mejor una vinculación para que así logremos verdaderamente hacer presente ese reino de Dios en esta tierra? Por tanto, ¿qué nos toca a cada uno de nosotros? Trabajar. Si tú trabajas y el otro trabaja, seremos dos que lograremos verdaderamente dar un cambio a esta sociedad que el Señor nos presenta. Por lo tanto, no hables, no critiques, no murmures de otro que está haciendo el trabajo. Más bien, ora y pídele a Dios que logre verdaderamente en conjunto llevar ese reino de Dios hacia adelante. Claro, y preocuparnos nosotros, porque a veces estamos muy enfocados en lo que hacen los demás. Claro. Y desenfocados en lo que nosotros estamos logrando como cristianos. Entonces, vamos a trabajar en cada quien, hacer ese testimonio, y esa será la mejor tarea que inspirará a otros a acercarse al Señor. Es que una de las debilidades, Lorena y amables televidentes, que nosotros tenemos, es que muchas veces nos ufanamos en decir que nosotros somos los únicos que tenemos la palabra para poder echar hacia adelante. No, no somos los únicos. Hay otros también la tienen. Aunque desde sus diferentes perspectivas, desde sus diferentes conocimientos, pero logran también impregnar el reino de Dios en medio de esta tierra. Por lo tanto, lo que tenemos es que confiar en el Señor, proclamar la palabra y sobre todo que Él sea bendito y se haga su voluntad en medio de todos y cada uno de nosotros. Así mismo, Padre. Así que vamos a concentrarnos en ello, en buscar ser como niños para poder ingresar al reino de los cielos. Efectivamente. Pues que el Señor en este día de hoy, vamos a hacer la oración. Señor Jesús, te damos gracias por darnos esta vida. Te pedimos que nos ayude a cada uno de nosotros a vivir como niños, tratando de enseñar a los demás lo que tú nos das. Y que sobre todo nos unamos en el nombre del Señor para que tu palabra sea presente en medio de este reino que es de todos. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que así sea. Entonces, vamos a concentrarnos en esa oración. Seguimos con más ya en el 7 Amanecer. Amén. Dentro de mi alma contemplarte, en el aposento de mi corazón. Este fin de semana continuaron las protestas en Haití y la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Gonzalo Castillo dice que el que está ganado no pelea ni tampoco patalea. ¿Y cómo anda la ciudadanía en cuanto a la ley de tránsito? ¿Hay prudencia al conducir? ¿Son respetadas las reglas? El Intran cierra este domingo la celebración de la segunda Semana Nacional de la Movilidad Sostenible. Y científicos están reclutando una bacteria en la lucha contra el dengue. En el ámbito político, cientos de simpatizantes del precandidato por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, le brindaron su apoyo en actos celebrados en las provincias de Hato Mayor, El Ceibo, Higüey y La Romana. Castillo dijo a sus seguidores que no se dejen provocar, asegurando que el que está ganado no pelea. Dijo además que es la única opción de que el PLD continúe en el poder.
Bueno, pues nos vamos a las primeras planas. Iniciamos precisamente con el periódico Listín Diario para ver lo que nos tiene para hoy. Aquí vemos renovación, o renovarán las placas aunque deban multas. Esto parece que ha sido una disposición directamente de el Intran, de las autoridades, ¿verdad?, del transporte y tránsito terrestre para buscar un bajadero a todo este asunto de las multas fantasmas que durante este proceso que recién abrió el 15 de septiembre para renovar lo que es la placa, el marbete, pues ha suscitado esto que, Lorena, existe desde hace mucho tiempo. El que ha ido a pagar alguna multa alguna vez ha podido observar la gran fila que le hacen al fiscal las personas que tienen 4 o 5 multas. Y ahí usted se topa con personas que dicen, bueno, pero me aparece una multa de hace 2 años, yo renové la licencia hace 1 año, entonces, ¿cómo me la permitieron renovar si yo tenía esa deuda? Y sencillamente los descargan, o sea que es algo que realmente no es nuevo. Nos vamos con la información sobre los sondeos que difieren sobre porcentajes que asignan a Gonzalo y a Leonel. Vemos cómo se habla de unas contradicciones a 6 días de las elecciones en cuanto a los candidatos presidenciales específicamente, porque los congresuales o municipales, ahí vemos que no hay tantas diferencias. En el caso específico de las encuestas que hemos visto, hay unas que pues le dan una preferencia al precandidato Gonzalo Castillo, hay otros que le dan una preferencia al expresidente Leonel Fernández. Y bueno, y choca también la distancia que hay entre uno y otro según estas encuestas. Entonces, es una contradicción total en estas herramientas que se supone no deberían ser tan disímiles. Correcto, sí se están haciendo los estudios de forma seria. Todas están utilizando exactamente. Luego de estas primarias, muchas encuestadoras habrán tirado su prestigio a la basura. Y recordar que la Junta ha puntualizado de que la publicación de encuestas y sondeos tienen un plazo hasta el próximo jueves 3 de octubre hasta las 12 de la medianoche. Luego de ahí no se podrá publicar otra encuesta. Y tú has dado un punto súper importante. Yo quisiera que como ciudadanos comencemos a crear conciencia sobre cuáles son esas herramientas que van de acorde a la verdad y cuáles no, cuáles muestran objetividad y cuáles son pues instrumentos que utilizan nuestros políticos para beneficiarse. Apunten esas encuestas, esas encuestadoras, con los resultados, sus nombres, y cuando tengamos los números el 6 de octubre, luego de las primarias, de las organizaciones políticas, vean cuál fue más de acorde a la realidad. Y ahí usted se va a dar cuenta cuáles empresas se prestan para hacer herramientas de estrategias de nuestros políticos, pagándole empresarios para que den los resultados según ellos desean. Y usted entonces ya va conociendo cuál es el termómetro que refleja la verdad y cuál no. Me parece que es un ejercicio buenísimo, sí, claro, de acuerdo a ese planteamiento que tú haces, Romney, que deberíamos nosotros los ciudadanos realizar para entonces poco a poco ir sabiendo qué es la verdad, qué es mentira, porque es que ya está bueno. Sí, y sobre todo que estamos saturados de encuestas y sondeos en estas campañas políticas. Que nos engañen el proceso, que nos usan, porque así es. Seguimos con más noticias. En este mismo diario resaltamos el juicio político hacia Donald Trump. Vemos cómo los demócratas trazan líneas para llevar a Trump a este juicio. Lo que sigue ahora, pues los demócratas de la Cámara de Representantes están planteando un rápido comienzo de sus gestiones para promover este juicio hacia Donald Trump con audiencias y comparecencias a partir de la próxima semana. Instrucciones bastante firmes sobre la agilidad que se debe aplicar frente a este proceso judicial. Bueno, seguimos con más noticias. Tenemos información del mundo de la salud, doctor, la estrategia de la atención primaria. ¿Cuánto se ha peleado para que sea posible conseguir este esquema que solucionaría muchos temas de salud? ¿Y qué difícil se nos ha hecho, doctor? Sí, así es. Lo de la atención primaria, que aunque ustedes oyen siempre hablar de esto, no es más que la primera consulta de atención. O sea, que recuerden que tenemos la costumbre de ir directamente a los especialistas. Y la idea es que se implante ese sistema de atención primaria para que sea como el filtro para el paciente ser atendido, además
de que con la atención primaria se instala la prevención, porque entonces se hacen las se detectan de primera línea cualquier problema que haya, no solamente en un paciente, sino en la familia. Entonces, lo que refleja el periódico es que la propuesta que establece las coberturas y estrategia para la puesta en marcha del primer nivel de atención fue sometida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social en octubre del año pasado y que generó enfrentamientos entre el Colegio Médico, las Sociedades Médicas Especializadas, la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, también ANDECLIP, y todo pide que se inicie por el régimen subsidiado y que no incluya el contributivo. Entonces, ahí es que está más o menos el trance y quieren descongestionar los hospitales de tercer nivel abriendo los de la atención primaria. Bueno, vamos a ver si algún día lo logramos, doctora. Es algo que hay un impasse con esta situación, pero esperamos que esto se vaya resolviendo. Sí, pero hay que resolverlo, porque la salud está caótica y saben que tenemos problemas. Guillermo Vázquez nos habla de las Reinas del Caribe. Así es, y es que las Reinas del Caribe estuvieron enfrentando al equipo de Serbia en la Copa Mundial de Voleibol Femenino y allí 3-1 la República Dominicana pudo ganarle a Serbia, que es el país número uno en voleibol. La República Dominicana culminó este torneo de igual forma en el top 10, en la posición número 7, posición que ha repetido pues ya en varias ocasiones y que se espera que pueda continuar escalonándose. Betania de la Cruz, Rayalín Martínez, 21 y 20 puntos respectivamente fueron las protagonistas de esta victoria. Hay que destacar que la Arismer Martínez está haciendo buen trabajo como la libero en sustitución de Brenda Castillo, que continúa la recuperación de la fractura que tuvo en su brazo debido a un accidente automovilístico en la carretera de Samaná. Eso ocurrió ya el mes pasado. Y hay que destacar que Martínez está haciendo buen trabajo, por lo que se ve un relevo, se ve una extensión, profundidad dentro del equipo femenino dominicano, nuestra selección nacional de voleibol. Así que 3-1, la República Dominicana se llevó esa victoria para cerrar la copa. Repetimos, quedó en la séptima posición, pero ganarle al número uno te deja un muy buen sabor y buen perfil para las próximas competencias internacionales. Nos vamos con el periódico hoy. Aquí tenemos el titular sobre el mercado dominico-haitiano que se cae debido a la violencia en Haití. Era algo de esperarse cuando un país no se encuentra pues en paz, cuando está en total conflicto en todas las áreas, eso impacta directamente el mercado y por ende la relación con la República Dominicana. Se habla de que alrededor de 150 mil pesos que cobra el Cabildo de Dajabón por impuestos el pasado viernes no recaudó ni 50 mil pesos. Wow. Es una diferencia bastante grande que trae como consecuencia la crisis política que está viviendo Haití, con el deseo de renuncia de su primer ministro Jovenel Moïse, que pues no hace caso al pueblo. Aunque bueno, sabemos que no es un tema de cambiar un primer ministro. Es, o sea, así. Lo que pasa en Haití es una situación un problema muy profunda. Agudo. Y en el caso particular del mercado, como tú señalabas, ya va a ser una semana de estas protestas y esto ha incluido paralización total en los negocios, porque las manifestaciones se han tornado violentas, personas armadas, armas blancas, piedras, es decir que ahora mismo hay un asunto de inestabilidad en la vecina nación que necesariamente afectará al comercio. Pues continuamos con más noticias y en este diario también habla de vehículos en exceso, la situación que se vive en nuestro país en el caso de lo que cuesta al Estado los accidentes de tránsito, 60 mil millones de pesos al año, unas 25 mil personas en promedio resultan lesionadas en accidentes de tránsito, muchos de ellos en condición de minusválido, lo que tiene entonces un alto costo en la sociedad. Entonces, ahí vimos puntos como que solo el 40% de los vehículos tiene seguro, se sugiere reducir la cantidad de vehículos en circulación por kilómetro cuadrado, ahí habría que ver cómo se regula, y no ayuda en la concentración de los ciudadanos dominicanos y extranjeros también en la capital, ya que las oportunidades de negocios en las distintas provincias es cada vez menor y se ven pues obligados a venir a la ciudad a trabajar. Sí. Lo mismo pasa con la educación.
muchas de esas escuelas que se suponía iban a estar ofreciendo pues educación de calidad y demás en los mismos recintos universitarios no están cumpliendo con los estándares y por eso se ven muchos jóvenes en la necesidad de venir al distrito y a la parte de Santo Domingo en general. Entonces, imagínense, eso hace que tengamos un exceso de vehículos. Y hay que reflexionar en ese punto. Son varias aristas. Primero, más del 50% del parque vehicular está en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Uh-huh. Es decir, que el otro 50% está en el resto de las 31 provincias. Uh-huh. Estamos diciendo de que usted se traslada, perdón, a cualquier parte de nuestro país y usted anda con el tránsito descongestionado, o sea, con excepción de Santiago, que también tiene muchos vehículos, en otro lugar usted no nota eso. Ahora bien, esa cantidad de vehículos que tenemos, la gran mayoría son motocicletas, y ahí se produce la mayor cantidad de accidentes uh-huh. que degenera en un trauma en el cuerpo de la persona y tiene que asumirlo en estado. Bueno, aquí tenemos a la doctora. Un tornillo le representa, cuando tienen que ponerle clavos en las piernas a estas personas que son accidentadas, eso no es hablando de menos de 200, 300 mil pesos, y muchas veces eso se va mucho más, y un pobre no tiene condición. Sí, claro. Gente que no tiene seguro en un mercado informal laborando. Que eso es importante. Impacta mucho. Está el seguro de vehículos que mencionábamos aquí, que un 40% más o menos de los vehículos no lo tiene. Aparte de eso está el seguro también de salud. Porque eso tiene que ver con el seguro del vehículo, pero el daño suyo, por lo general lo asume el Estado. Todo eso es una necesidad. Y aquí habla de que en el caso del seguro del vehículo no se debería otorgar el marbete o la placa a una persona que conduzca un vehículo que no tiene seguro. Y claro, yo entendía que usted andar sin seguro es andar ilegal en la calle. Que es, porque es por ley ilegal. Usted se supone que debe tener un seguro. Y requiere sanción y multa. Entonces, sí, se supone que cuando se hace ese chequeo de los vehículos de motor, usted tiene que tener claro como autoridad que una persona que no cumpla con eso, o sea, no puede dársele ese documento. Lo que pasa es que también sabemos que hacen negocios con muchos de estos instrumentos, que es un tema un poco complejo. Pero hay que reflexionar en esto, la gente que se cuida de los accidentes, Lorena, porque es una carga directa al Estado, un dinero que el Estado podría utilizar para otras cosas que incluso podría necesitar su comunidad. Así que sobre todo los motoconchistas que andan en motocicleta, cuídese, que al final es usted que pagará las consecuencias. Por último, tenemos Venezuela que detecta vuelos vigilantes de parte de los Estados Unidos. Así como lo escucha, se habla de unos 54 vuelos que, según el alto jefe venezolano, pues dijo que había sido detectado en el cielo sudamericano en estas últimas semanas. Sabemos la situación tensa que hay entre los Estados Unidos y Venezuela, no es nuevo, se ha agudizado con la posición del presidente Nicolás Maduro frente a esta nación. Y vamos a ver qué pasa, pero lo malo es que vemos una posición totalmente cerrada de parte del gobierno de Nicolás Maduro hacia pues recibir el deseo del ciudadano de que se hagan elecciones democráticas. Decía don Pepe Mujica que la situación de poner también en apuros, porque hay que decir que Estados Unidos ha acercado de alguna manera en términos comerciales con todas las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro, y él citaba el caso de Napoleón, de que si tú tienes a un enemigo y no quieres ir a la guerra, pues entonces cuando lo sities, pues déjale una salida para que él solo escape, porque eso va a garantizar una posibilidad de que no se vaya a la guerra. Ahora, si lo cierras por completo, pues la guerra será inevitable. Entonces, todo pinta de que en algún momento esa intervención norteamericana a Venezuela se podrá dar. Vamos a ver qué pasa. Hasta aquí las principales noticias en estas primeras planas.
Bueno, señores, al parecer cada vez está más cerca la boda de Jennifer López y Alex Rodríguez, aunque hasta el momento ellos no han revelado cuándo será esta gran boda. Lo que sí es que este fin de semana ellos, bueno, destilaron un derroche de ternura y amor, esto ante la celebración de la fiesta de compromiso. Bueno, ellos estuvieron ahí acompañados de sus pequeños, por supuesto, y de un gran grupo selecto de familiares y amigos. Se recuerda que el compromiso de Alex Rodríguez y Jennifer López fue en marzo, durante una escapada romántica a las Bahamas. Y hasta el momento, bueno, se mantienen las expectativas, ¿verdad?, de lo que será esta gran boda. Ahora nos trasladamos al municipio de Los Alcarrizos. Allá se encuentra nuestra compañera Tania Aníbal. Vamos a ver qué informaciones nos tiene. Buenos días, Tania. Sí, muy buenos días, Ronnie. Así es, estamos específicamente en el sector Nuevo Horizonte, aquí en Los Alcarrizos. Pues estamos aquí acompañados de una señora, pues tiene una denuncia de unos abusos que le cometieron el pasado miércoles agentes del DICAM. Cuéntenme, ¿qué fue lo que sucedió? Mire, nosotros estamos en hora de almuerzo en nuestra casa. Yo estoy con mis hijos, estoy con tres pequeñitos de 3 años, 2 años y 1 año y medio. Luego, esta persona llegaron al lado de mis casas, venían por de hacer un trabajo, no sé qué fue que pasó. Luego, cuando me alcanzaron a ver que yo estaba dentro de mi propiedad, dentro de mi patio, ellos volaron en la paliza que yo tenía, me la rompieron. Y luego cuando nosotros quisimos ver, teníamos más de 15 policías agrediéndonos. Los vecinos le gritaban, abusadores, abusadores, ellos están en su casa, ellos es su lugar, esa es su casa de ellos. Ellos no entendían en ningún momento nada. Donde habían personas, niños pequeños, que yo encuentro que esas son parte de violencia. No pueden hacer esos abusos que hacen con uno, porque ellos saben dónde está todo. Y si ellos saben dónde está todo, no pueden venir a ningún hogar a agredir ninguna persona. Yo soy una señora que tengo 55 años, me agredieron tanto que tengo todavía morestones. Tengo morestones, agredieron a mi esposo, agredieron a mis hijos. Y yo encuentro, digo, que ellos sí pueden hacer su trabajo, pero también tienen que saber cómo hacen su trabajo, porque ellos no pueden estar abusando de la persona que estamos en nuestra casa y que no sabemos de lo que está pasando. ¿Qué estaban buscando ellos? Bueno, aparentemente ellos salen a entrar de su droga, por ahí de los puntos de droga, pero que ellos saben dónde está la droga, ellos saben cuáles son los maleantes, ellos saben, si a ellos se les escapa algún delincuente de eso, ellos no pueden pasar para ninguna casa a romper casa, a maltratar personas donde hay niños, donde hay personas mayores, porque eso es abuso. Usted me cuenta que tiene moretones, ¿nos sí puede mostrar? Sí, yo, mire, tengo morestones todavía, estoy sintiendo muchos dolores también, me dan muchos hincones porque ellos me maltrataron muchísimo. Incluso hubo uno de ellos que no está grabado, no está grabado, que bueno hubiera sido que ustedes lo hubieran escuchado, que cuando me pegó eso ahí, que yo le dije y lo empujé para que no me siguiera haciendo eso, lo que me dijo, ¿quiere que te dé un tiro? O sea, que yo le dije, tira, tira, pero... ¿Eso con qué fue que le hicieron eso? Eso fue con la pistola eléctrica, porque ellos llegaron pegándole pistola eléctrica, ellos no entendían de que habían niños, ellos no tenían que ver que habían niños, personas con niños cargados, ellos llegaron haciendo y deshaciendo. Incluso hubo un nieto mío que mi hija los tenía cargados y hasta caca se le hizo arriba, de tanta violencia que ellos vieron. Entonces, yo les pido... Y pido aquí, al lado de ustedes, pido a ustedes que son personas, que son las personas que puedan ayudar. También les pido a los que están encargados de todo esto, al presidente de la República, también les pido que se encargue de todo eso, porque no se puede estar en una violencia así, que donde uno no puede estar ni siquiera en su casa. ¿No puede mostrar dónde ocurrió todo eso? Sí, le puedo mostrar, claro que sí. Fue en la parte trasera, en el patio, me he contado. Vamos caminando, Rodney, para que veamos dónde fue que ocurrió todo esto que cuenta supuestamente la señora. En el patio, recreándonos como siempre, porque es mi casa, no tengo por qué salir corriendo de donde estoy, porque estoy en mi casa, no estoy en nada malo. Mire, el hecho ocurrió aquí. Nosotros estábamos todos aquí parados.
cuando de repente yo lo alcanzo a ver, yo no tengo para qué correr porque yo estoy en mi casa, estoy dentro de lo mío, mis hijos están dentro de lo mío, que esta es su casa, que lo van a seguir viendo. Cuando nosotros queríamos a ver, ya ellos hubieran rompido todo eso, lo hubieran rompido y aquí nos acorralaron como 15 policías. Los vecinos le gritaban, abusadores, abusadores, ahí es que ellos viven, esa es su casa. Ellos no entendían nada de eso, ellos lo que seguían agrediendo a uno. Y es como le digo, son bastante abusadores porque ellos hacen la cosa porque ellos se sienten que sí, ellos sí pueden. ¿Qué estaban haciendo aquí en ese momento que llegan ellos? No, nosotros estábamos aquí, estábamos mirando una iguana que se subió en esa mata. Entonces esa vecina de ahí llamó a un hijo mío y le dijo, jole, mira, ahí hay una iguana. Y el hijo mío estaba ahí, entonces nosotros estábamos mirando de este lado. Estábamos en almuerzo, nosotros estábamos terminando de comer un poquito de comida, incluso ni llegamos a comer cuando esos animales llegaron, como que ellos venían para su casa. Ellos venían para su propiedad, ellos, su casa. Nosotros éramos los peores delincuentes porque ellos dejan escapar los verdaderos delincuentes, entonces vienen ande los pendejos. ¿Y sus hijos fueron apresados? ¿Quiénes fueron apresados? Sí. Fue apresado Juan Carlos de Olio y Luis Manuel García. ¿Sus dos hijos? Sí, y este joven que también fue apresado también. Okay. Vamos a conversar con el caballero. ¿Y usted cómo fue apresado? Muy buenos días. Buen día. Yo venía de Herrera de sacar mi cédula, que me hubiesen dado un papel para ir a retirar ya de paso. Yo andaba regando un par de currículum. Yo andaba con mi niño de dos años y nueve meses, que vive conmigo solo. Cuando yo venía del trayecto, yo venía ya bajando a mi casa, me paro con un amigo a hablar y él me dice, por ahí andan esa gente, tú sabes lo abusadora que son, no bajes para allá. Yo le dije, bueno, me quedé ahí parado con el amigo. Ya cuando yo vienen para arriba, yo, el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Como yo no vendo droga, no me dedico a nada malo, yo no le paré, ni me le embalé, ni nada. Yo simplemente me quedé ahí porque como ellos se computan de repente para el que ve, como sucedió en ese caso, ¿me entiendes? Yo traté de evitar eso y me quedé ahí. Entonces, a la hora de la verdad, ya cuando ellos van subiendo, yo digo, bueno, déjame bajar ya, que yo lo que no quería era estar ahí abajo, porque como yo vivo aquí mismo, yo pensé, no voy a estar ahí porque cuando viene a ver le da para mí, porque eso pasa cada rato. O sea, no es la primera vez que pasa aquí en esta zona. Eso es consecutivamente y si no se le pone un stop, eso va a seguir pasando. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo me dedico a la pizzería y a la música. Yo soy productor musical y soy pizzero también. ¿Por qué tú vives solo con tu hijo? Bueno, la mamá del niño me lo dejó cuando él tenía varios meses. Y yo, como ella en realidad no se dedica a nada bueno, yo me quedé yo con mi niño. Entonces ya yo cuando venía, que ellos me agarraron, yo le dije, pero ¿qué vamos a hacer con mi hijo? Incluso mira el niño ahí, que él está esperándome. Le dije, ¿pero qué vamos a hacer con mi hijo? Ellos me dijeron, no, yo no sé, deje ese muchacho ahí. Agarraron. Se apresaron y dejaron al niño. Exactamente, me subieron a la guagua, se fueron y yo vine a saber de mi hijo como a las 12 de la noche, que ellos después de hacer una breve investigación con uno, a mí me cedían una llamada porque ellos saben. A la hora de la verdad, ellos vieron que yo era la persona equivocada en realidad. ¿Me entiendes? Entonces, yo vine a saber de mi hijo ya como a las 12 y pico o las 11, algo así, no me acuerdo bien. Pero lo que sí tengo entendido es que mi hijo vino a saber, o sea, mi familia vino a saber de mi niño, como eso de las 8 de la noche, desde las 2 de la tarde. ¿Y dónde estaba el niño? Con desconocido. Lo recogieron aquí y yo como ya viera, usted sabe, como ahí todo el mundo me conoce, ya hubieran ido donde mi familia y yo tenía rato buscándolo. El niño vino a llegar ya donde mi familia como a las 8 de la noche. Ok, entonces te apresaron y te liberaron, ¿después de qué tiempo? Al otro día, a las 8 o 9, algo así, ¿verdad? Sí. Otra vez, ellos me han agarrado también por nada. O sea, no lo mismo, sino en este caso ya la DNCD, que en el que sucedió ahora fue DICAN. Ellos me hubieran agarrado a mí y me hubieran metido preso como desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde al otro día, por nada. Porque yo... Sí, bueno, imagínate, si al que no tiene le ponen, imagínate el que agarren con algo. ¿Usted me entiende? Bueno, Ronnie, ahí está parte de la denuncia. Nosotros, hay más personas que quieren conversar sobre esta situación con nosotros. Entonces vamos a volver a hacer contacto en unos minutos contigo para conocer otras versiones de los comunitarios de esta denuncia tan grave que ellos están haciendo de las autoridades policiales, en este caso el DICAM, pero también en otras ocasiones dicen que ha ocurrido lo mismo con la DNCD. Vamos a saber entonces más adelante
¿Cómo está el microtráfico en esa zona para así edificarnos más con respecto a estas frecuentes visitas de los agentes a ese lugar? Muchísimas gracias, Tania Aníbar. Luego hacemos contacto contigo. Tenemos el desahogo de miles de ciudadanos haitianos que se van a las calles pidiendo la renuncia de su primer ministro Jovenel Moïse, además del descontento por el desabastecimiento de combustible que ha llevado a estos ciudadanos a exigir ese cambio de poder.
Desde hace 7 días, la actividad del país está paralizada, mientras que las protestas se tornan en batallas campales entre manifestantes y policía. En el ámbito político local, cientos de simpatizantes pues manifestaron apoyo al precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Justamente en las provincias de Atomayor, El Ceibo, Higüey y La Romana, manifestó a sus seguidores que no se dejen provocar, asegurando que el que está ganado no pelea. Dijo además que es la única opción de que el PLD continúe en el poder. Nos toca ahora adentrarnos en el baloncesto local, Liga Nacional de Baloncesto, para hablar de los Metros de Santiago. Un equipo que desde el 2015 sabemos qué ha venido haciendo. En el mismo 2015 ganaron el campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto y quieren continuar teniendo hegemonía dentro de la zona del Cibao. Una zona del Cibao que fue liderada ya en esta temporada regular, culminada en el día de ayer y que tendrá un partido de desempate en el día de hoy. Fue liderada por los Reales de La Vega. Ha sido el equipo con más victorias en esta temporada. 15 para los Reales, 8-7 para los Indios, 7-8 para los Soles del Este, que clasifican en la tercera posición. Y la cuarta plaza será o para los Metros de Santiago o para los Cañeros. Pero para llegar a ese capítulo, les cuento lo que están viendo en pantalla, en cancha. Fue el equipo de los Metros que venció 87-74. Ahí lo estamos viendo de chaqueta amarilla. El equipo de Santiago de los Caballeros pudo conseguir esta victoria importante. Con esto eliminaron oficialmente a los Rojos, a los Leones de Santo Domingo. Ahí vemos con el número 30 a Eloy Vargas. Eloy Vargas terminó con 20 puntos y 6 rebotes este partido. Jordan Hamilton, 28 puntos y 11 rebotes en este juego. Fueron los dos participantes del quinteto de los Metros de Santiago con mayor proporción ofensiva para esta victoria 87-74. Así que los de Santiago de los Caballeros jugarán en el día de hoy el desempate ante los Cañeros y estarán en la gran arena del Cibao, la arena Oscar Gobaira, en el día de hoy, esta noche. Metros y Cañeros por la clasificación en la cuarta plaza de la serie regular de la Liga Nacional de Baloncesto, LNB. Seguimos con noticias destacadas en nuestras primeras planas. Arrancamos con el periódico Metro, que habla sobre un término que me llamó muchísimo la atención, turismofobia, que es la reacción que hay hacia los turistas no deseados y que es un fenómeno sin control, como determina este diario, que va en aumento. A través de su investigación se ve cómo hay muchísimos países luchando contra ellos sin poder disminuir la cantidad de turistas no deseados que ingresan. ¿Cuáles son esos no deseados? Pues obviamente aquellos que pues vienen de países con condiciones de mayor pobreza, que no le van a sumar quizás directamente inyección, inversión a esa nación. Aunque, pero un lío. Ya sí. Estamos. Yo creo que hay un tema también todos luchando con racial eso. Debe haber de por medio también. En ese sentido, porque en definitiva el que hace turismo es porque de alguna manera hará gastos, hará algún tipo de inversión en ese país, o no inversión propiamente, sino que va a consumir, esa es la palabra. Entonces, el que va a consumir es bienvenido. Sin embargo, creo que ahí tiene que haber un tema también de los países que tienen algún conflicto, alguna diferencia cultural que exista. Y como yo mencionaba, hay quienes van a gastar sumas representativas, que además van con un nivel quizás de educación similar, porque en el caso nuestro somos un país subdesarrollado, donde cuando recibimos podemos exigir poco a nivel de educación, porque sabemos el déficit que hay aquí. Sin embargo, te vas al caso de Estados Unidos, te vas a países europeos, donde desde la forma en la que nosotros hablamos, desde la manera que nos conducimos, pues pudieras crear rechazo, es una realidad. Lo viví cuando estuve estudiando allá.
Y es lo que digo, es más que por un tema de racismo, por color de piel o por lugar donde tú vienes, es más por el comportamiento que tú puedes muchas veces manifestar dentro del cuando compartes con los ciudadanos. Pero es una realidad, hay personas, hay turistas que hay países que no quieren recibir a esos turistas. Pero dígame, ¿cómo hacemos? Qué difícil. Al final, turismo es turismo, como usted dice, y cuando vienen, algo dejan. Y ayuda a la economía, claro, porque una cosa es que una persona vaya a un país buscando nuevas oportunidades y otra cosa que vaya a consumir, a hacer turismo. Yo pensaba que... Venga a la República Dominicana, sí. Disfrute de nosotros, deje su remesa y se devuelva. Yo confieso que el concepto no lo manejaba. Turismofobia, míralo ahí. Correcto, entonces pensé que era la fobia de la persona hacer turismo. Dije, no. Eso se lo inventó un pobre. Dije que no me gusta. No, en realidad es ese turismo no deseado. Esos visitantes que muchas veces van a los países y que no necesariamente tienen que dejar grandes remesas y que el comportamiento puede que no sea el idóneo. Y encima de eso, como usted dice, entonces en ese turismofobia está el miedo de que ese turista se quede en el país. Bueno, sería interesante ver cuáles son los países en donde tienen mayor índice de... Le invitamos a que el metro complete la investigación. Le voy a pasar el dato. Lea completico. Sí. Vamos entonces con otro detalle que resalta este diario. Y es la lamentable muerte de José José. Justo veíamos ahora un recuento de sus principales canciones. Tenemos a Lady que completa la información. Claro que sí, Lorena. También hay que destacar que José José fue una persona que lo identificaban como una persona muy humana, muy de la gente. Incluso cuando artista y su público como tal le pedían una foto, bueno, él decía que le hacían un favor a él, porque él sentía como que todo el amor y el cariño que la gente le daba, como que él no lo merecía. Incluso su vida lamentablemente se vio empañada por muchos altibajos, tanto en su vida personal, pero también artística. Hay que destacar también que su padre incluso falleció por el tema del alcoholismo, porque vivió una vida también empañada por el alcohol. Además de esto, José José fue un artista, uno de los artistas que ha vendido más discos en todo el mundo, destacándose así vendiendo 120 millones de discos a nivel mundial. Y bueno, definitivamente va a ser una pérdida, ¿verdad?, entrañable para todo el ámbito artístico. Como definiríamos aquí en República Dominicana, un artistazo. Un artistazo, es la palabra. Definitivamente. Como ha coincidido en estos días con Camilo VI, sí. también hace unos días. O sea, de hecho, circuló una foto en donde estaban varios de ellos, que el único que quedaba vivo era José José. Ay, así es. Destacar también que el pasado año, 2018, en Premios Soberano, se le hizo un homenaje donde la cantante mexicana y actriz Yuri fue quien hizo... cantó las canciones de José bueno, José. Bueno, pues qué bueno que lo hicimos para que él viera que la República Dominicana le tenía un respeto muy especial. Y que continúan nuestros corazones y a través de sus canciones conquistando las nuevas generaciones. Seguimos con más noticias, nos vamos con el periódico El Día y resaltamos el titular sobre Hipólito Mejía. Dice lo siguiente: no soy sembrador de catástrofes. La frase pronunciada por el expresidente, que es precandidato por el Partido Revolucionario Moderno. Afirma que el sentir de la población es sacar el PLD del palacio. Y en un segundo mandato, él trabajaría para erradicar la corrupción e impulsar empleos de calidad. ¿Esos son sus deseos? Bueno. No, pues está bien, no hay problema. Muchísimas gracias. Dice, te juro que si soy presidente de nuevo o si no lo soy, luego de esto me dedicaré a tiempo completo a crear cosas nuevas en la agricultura. Ya tengo más de 20 años en eso. Y sabemos que pues es uno de los grandes pilares por justo ser agrónomo. Nos vamos con otra información que resaltamos en este diario, es sobre Punta Catalina, que inicia pruebas de la segunda planta, entra en el sistema por primera vez esta segunda unidad de la central termoeléctrica que fue sometida a esta primera prueba en el día de ayer, generando dentro del sistema un aporte de unos 21 megavatios y luego fue sacada para revisarla. Punta Catalina no termina de encender, vamos a ver qué pasa en los próximos días. No prende. Se necesita. Se necesita. Y se hablaba de un proyecto que para el año pasado iba a estar bomba. Sí, realmente Punta Catalina se esperaba que era 2016-2017,
De hecho, escuchaba a un experto hace poco decir que la demanda que iba a satisfacer Punta Catalina en su momento ya no es la misma. O sea, que aun cuando ella entre en funcionamiento... Claro, porque se ha creado una mayor necesidad. Se ha generado mayor necesidad. Esperando este gran proyecto que, a pesar de estar dentro de los manejados por la empresa Odebrecht, en esta SIN, según las autoridades reafirman una y otra vez, no hay ningún problema. De que está fuera de ese expediente. Y ahí sí, ahí ellos decidieron ser increíblemente honestos. Nos vamos con información del mundo de la salud y los linfomas. Cuéntanos, sí, doctora. Que los linfomas detectados a tiempo se pueden curar. Y cuando ustedes oyen esa palabra, linfoma, algunos se alarman, pero en realidad es el cáncer del sistema linfático. Y recuerden, el sistema linfático es el que tiene que ver con las defensas de nuestro organismo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se inflaman los ganglios, cuando le salen esas bolitas debajo de la axila, en el cuello, entre las piernas, en la ingle. Eso hay que ver a qué se debe, porque entonces ustedes también han oído hablar de los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Esto tiene que ver con unas células, los linfocitos, que están dentro de los vasos linfáticos. Entonces todo es una cadena de las amígdalas en el vaso, en el timo, médula ósea, todo un tejido linfoide que se encuentra en todo el tubo digestivo y en los glóbulos blancos que están en la sangre. Entonces ahí hay diferencias en cuanto al tipo, porque hay más de 40 tipos de linfomas. Y como le dije, se dividen ya en dos grandes grupos, eso que ustedes oyen de Hodgkin y no Hodgkin. Entonces la importancia que hay es que detectado a tiempo puede ser corregido. Aunque digan la palabra cáncer, vuelvo y repito, no es para morir. Simplemente es que si se detecta a tiempo, se puede curar perfectamente. Entonces desde que sientan esos nodulitos, esas bolitas, que pueden ser en el cuello, en la axila, como le digo, entre las piernas. Eso hay que vigilar a qué se debe, porque se pueden inflamar en un proceso infeccioso. Recuerden que el mecanismo de defensa de nuestro organismo contra los virus, contra las bacterias, se inflama, ¿verdad? Ese es el mecanismo de defensa. Pero si eso persiste y no hay una infección, entonces hay que buscar, hay que hacer unas pruebas para determinar si hay la presencia del linfoma. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Hasta aquí las principales noticias en estas primeras planas. Llegó el momento del acertijo. Aquí está con nosotros Lady Pérez para poner nuestras neuronas a funcionar un poquito más. Lady. Claro que sí, señores. Mire, este acertijo del viernes está bastante fácil. Yo me imagino que el fin de semana les dio para la respuesta, ¿verdad que sí? Recuérdamelo, por favor. Claro, vamos a verlo aquí en pantalla. Dice así: tiene pata y no es un pato. Tiene garra y no es pata. Yo no, una pista. Les voy a dar una pista. Sí, voy a dar una pista. No. Eso se le pega a los perros. Ya lo dijiste. La garrapata. La garrapata. Estaba facilito. Sí. Ay, sí, en la última línea. Con la pista nos fuimos. De una vez. Pero sí, estaba, había un juego de palabras interesantes ahí, que la doctora y yo no nos llevamos. No. Bienvenido, palabra, Guillermo, adivinando. Muchas gracias. Un aplauso para Guillermo. Era cuestión de dos segundos que me diera para yo decirlo. Acabadito llegando. Dice que adivinó. No, es duro, Guillermo. Y les cuento también que tenemos... Cinta negra. Ganó el de hoy. Bueno, les cuento también que tenemos otra ganadora. Señores, los varones están quedando atrás. Ahí vemos en pantalla la ganadora de este acertijo. Es Enice Noel. Muchas felicidades para ella. Se ganó una cena para ella y un acompañante. Recuerden que pueden participar a través de nuestra página de Facebook, Antena Noticias 7, le dan me gusta y debajo del video del acertijo colocan su respuesta. Así nada más estarán participando. ¿Preparados? ¡Vamos arriba! Ahí lo tenemos. El acertijo de este lunes es: y lo es y no me lo adivinas en un mes.
es. Y lo es y lo es. Lo repetimos. Y lo es y lo es y no me lo adivinas ya, en un yo mes. Sé lo que es. Ay, qué bueno. Ya. Anótalo, anótalo ahí. Porque tú sabes también. Anótalo. Anótenlo ahí, que está facilito. Anótenlo. Ya. Sí. ¿No sabe usted? Qué chiste. Sí, ya. Ah, porque leyó lo que yo puse, Ronnie. Ya me lo soplaron. No, realmente no, mira, ya me lo soplaron. Yo soy honesto. Ah, ok. Ay, lo soplaron. Wow. ¿Usted quiere decir que nosotros no? No, no. Ah, entonces, pero, oiga, Ronnie. No. Yo creo en su capacidad. Cuidado con sus palabritas. El que más cree en la capacidad que usted tiene para decir un acertijo aquí soy yo. Sí. Ni Santo, siga ni ahí. Tania. Siga ahí, Ronnie, yo. Siga ahí. Se está burlando de mí, pero no hay problema. No hay problema. Señores, miren cómo este padre hace para que su pequeño se duerma. Ahí vemos en las imágenes, él la coloca, ¿verdad?, en su cunita. Ella está gritando, no se duerme por nada del mundo. Vuelve y la coloca, trata de acostarla, ay, y nada. No. Ay, muy bien. Ay, ay, ay. Una técnica, ¿verdad?, para tratar de... Exacto. ...de dormir. Y mira cómo ella ahí se acomoda de lo más bien. Sí, no, pero bueno, suena en toda la cuna que se puede hacer eso. Hay una que puede sufrir. Eso por un lado, y que él se está condenando a hacerlo siempre, porque se acostumbra a los muchachos. Podría ser. Sí. Desesperado. No es fácil, ay, doctora. Qué chulería. Y bueno, miren también este gato, cómo le devuelve el saludo a su amo. Oh. ¡Eso! Oh, dan los cinco, ¿verdad? ¡Dale! ¡Eso! Ah, pero una asociación de gatos formados. No, una asociación de gatos educados. Sí. Muy por educados. Una mejor nación gatuna. Muy educados. Ahí está. Ahí. Bota gato sí, por con una las mejor dos manitas. Estoy diciendo. Recuerdan el gato el gato de cuadro, ¿verdad? Ah, no, son miren, perros jugando miren. Baraja. ¿Recuerdan? Ah, baraja. Sí, sí, sí. Son sí. Perros, no son gatos. Hay que hacer un cuadrito son al gato. Al gato también. Sí, jugando parche. Jugando parche. Y miren la flexibilidad de esta joven. Increíble. Mira cómo ella está como en la cocina. Cómo utiliza, agarra los utensilios de la cocina. Lo increíble no es la posición en la que está, sino lo que está haciendo en esa posición. Porque en los circos vemos a mujeres elásticos. Pero ella es una mujer elástico muy coordinada. Wow, pero con los pies. Con mucha precisión. A mí me pasa cuando veo cosas así. No, a mí me sale, a mí, alguien se me pone así, yo estaba corriendo. Sí, lógico, yo en verdad. Exactamente. No pero huyendo, pero una cosa que me ven pasado mañana. Tú me imaginas a oscuras. Muchacha, no. Yo no solamente admiro la agilidad, siempre yo me pregunto cómo ellos descubrieron que esa tenían destreza. Esa agilidad. Sí, interesante. Wow. Exactamente. Que parece que es como japonesa, algo así. Sí. Ahora yo hago eso mismo con la mano. Okay. Wow, Guillermo, arranque por ese gran dato que usted dio, arranque con los cumpleaños. Felicidades a Elizabeth Cabrera. Está en el día de hoy celebrando su nacimiento. Nosotros lo celebramos contigo, así que pásala bien. Miren a Giselle Capella con cabello. Otra vez un orden, síganlo. La N se la llevaron, ¿verdad? ¿Por qué? Debe ser capellán. Pudiera ser, o quizás capella, doctora. O capela. O capela. O capela, se puede decir italiano, o puede ser Giselle Capella. Claro. ¿Usted no sabe, doctora? Sí. Felicidades. Muchas felicidades para Indira Vázquez. Que lo disfrutes en este día. Ahí tenemos a Adelaida Gutiérrez. Felicidades para ella. Que Dios te bendiga en gran manera. Y feliz cumpleaños a... Doble para Adelaida. Para ella, para Adelaida y para todos. ¿Ya se acabó, doctora? Muérdase la lengua así, porque mire. O te arranca. ¡Uy! Santo Castro está en Villa Liberación. Hay un tema con las calles. Él va a contarnos los detalles. Santo, adelante.
Muy buenos días. Buenos días, Lorena. Así es, estoy en el sector Villa Liberación. Esto es en Santo Domingo Este, próximo al Tamarindo. Bueno, las calles. Ustedes solamente tendrán que mirar y ese point. Determinar que, cómo será el día a día de la gente aquí. O imaginárselo. Sencillamente, una situación intransitable. Los vehículos que se arriesgan a subir y bajar por aquí, bueno, sabrán que o pueden sufrir sus vehículos también ellos mismos. La gente que baja caminando, como nosotros, es con mucho cuidado. Así es que esta es la realidad de esta calle, la calle Gregorio García Castro específicamente. Pero son unas 8, de 8 a 10 calles, que entiendo, según nos han comentado, el ayuntamiento de este municipio, Santo Domingo Este, ya tenía presupuestado dentro del presupuesto participativo, pues, hacer sus calles. Ya las aceras están, como ustedes ven, están todas hechas. Solamente faltaría la pavimentación de estas calles para que la gente, mucha gente que vive en este entorno, pues, puedan vivir dignamente. Y en momentos en que llueve, como ustedes ven, las aguas provocando dificultades en todas estas calles aledañas de este sector de Villa Liberación. Hablaremos con su gente para que nos comente qué le parece esta situación. Señores, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Iniciaste estas calles desde cuándo están así? Ah, no, desde que se inició el barrio. Y no he vuelto, aquí no hay padrino. Aquí no hay nada. Sí, un momento, dígamelo. Desde el 98 al 2000 están estas calles así, no hay un doliente, nada más han venido en la política prometiendo y no resuelven nada. Y el barrio entero, ya como lo pueden ver, están así. Tenemos agua porque hicimos un sacrificio y lo traímos desde la Japón. Pero aquí no hay doliente, aquí nada más vienen en momentos de política. Y ofrecen y nada sucede. Eso es lo que sucede. ¿Y usted qué nos dice? No, lo que viene aquí nada más es a buscar votos. Viene, ofrece la luna cuando viene a buscar los votos, pero después, y deja a todo el mundo así mismo. Esa es la realidad, muchas gracias. Vamos a seguir mirando, mostrándole a todos ustedes. Bien, es la misma situación en todas las calles aledañas. Acá en este sector, Villa Liberación, repetimos, barrio Villa Liberación del municipio Santo Domingo Este, donde, como ustedes pueden ver, no se puede arriesgar vehículos a transitar, a circular, porque sencillamente es quedarse enchivado, como decimos en buen dominicano, o arriesgarse a que sufran sus vehículos con este malestar de las calles. Bueno, allá abajo, en donde viene la señora tratando de saltar y no ensuciarse con el lodo, vamos a ver, para hablar un poquito con ellos también, porque sabemos que es la misma situación. Ellos nos han llamado, han contactado a AN7 para que sirva de medio, de canal, para que puedan las autoridades, pues, tratar de resolver esta problemática que, según ellos, ya le han prometido que está en el presupuesto participativo. Sin embargo, no se ha hecho realidad. Aquí estamos. Es normal, todas las calles que hemos visto en las mismas condiciones. Señores, buenos días. Buenos días. Díganos otros, o ustedes acá, ¿cómo es que se desenvuelven en el día a día? Bueno, es una situación caótica. Mire cómo están nuestras calles. Hemos hecho reuniones con el síndico, personas de obra pública han venido por aquí, no han hecho promesas y nada. Siguen las condiciones iguales. Nosotros habíamos participado en el proyecto del presupuesto participativo del ayuntamiento, se habían hecho parte de los contenedores, pero algunas calles, que es donde tienen la maleza del agua, siguen en las condiciones que llenan las casas que están en la parte baja. Entonces, esos contenedores que se ven aquí han sido hechos con recursos de la propia comunidad. Nosotros mismos hemos comprado esos materiales y hemos estado trabajando, pero se han detenido ahí porque ya no tenemos más recursos para continuar. Y con estas aguas que han caído,
durante estos días. Mire cómo está todo esto. Suponemos que usted tiene niños pequeños, ¿verdad? Sí, tres niños. ¿Cómo usted se hace incluso para mandarlo a la escuela? Es un poco difícil, porque salen de aquí cuando quieren llegar allá a la calle donde está esta arviada, ya tienen todos los zapatos llenos de lodo y los pantalones, ya usted sabe. Estas calles están en el presupuesto participativo y todavía no se ha terminado, porque comenzaron con las aceras y usted me decía que esas la hicieron ustedes. Esa parte la hicimos nosotros. Incluso ya esta parte por aquí, supuestamente se van a faltar, pero nos extraña también que en días pasados, cuando el síndico daba su rendición de cuentas, decía que las calles de Villa Liberación estaban asfaltadas. Ahí está la muestra, que en realidad no lo están. Bien, y usted ya finalmente, ¿qué nos dice? Usted ve el estilo del sacrificio que la comunidad está haciendo, que es por parte que estamos haciendo los contenes, porque nosotros no existimos para el ayuntamiento. Y todo lo que ellos dicen allá es que Villa Liberación está asfaltado. Y eso da pena. En un sector, mire un colegio ahí, que los niños para ir al colegio tienen que ponerse funda en los pies, porque no hay forma de uno hacer que los síndicos, los diputados, los senadores, los que aspiran, vengan a esta comunidad. Eso es todo. Bien, esta es ya la situación planteada. Y señalar que estos contenedores, como nos habían dicho, son por los recursos propios de los comunitarios que han podido lograr hacer esto, esperando que terminen la promesa de las autoridades y ya que está en el presupuesto participativo, pues que se le dé continuidad y ejecución a terminar estas calles. Nosotros estamos acá en Villa Liberación, Lorena, esta es la situación. Perfecto, muchísimas gracias, Santo, por compartir esa información. A ver si las autoridades reaccionan con este reporte. Y ahora pasamos con nuestra compañera Tania Nibar, quien continúa en el municipio de Los Alcarrizos viendo una problemática de unos allanamientos, si se quieren, u operativos del DICAM, ¿verdad? Este organismo de la policía que persigue lo que es el microtráfico de drogas. Vamos a ver qué otras informaciones nos tiene al respecto. Buenos días, Tania. Sí, muy buenos días nuevamente, Ronnie. Aquí estoy ahora acompañado con el propietario de la vivienda, el esposo de la señora con que conversábamos anteriormente, para que él nos cuente a raíz de qué vienen estas personas acá. Es que suele haber mucho microtráfico aquí en esta zona. No hay mucho, no hay. Por allá atrás lo que hay es un solo. Entonces ellos llegan corriendo al punto, porque ellos ven cuando están ahí los vendedores. Pero que no les da tiempo de agarrar a nadie porque se van corriendo. Se van corriendo por ahí por una caña, entonces subían por ahí para arriba y estaban ahí mirando una iguana y volaron, nos desbarataron la paliza y brincaron por ahí. Cogían el hijo mío con una niña cargada, le pegan la cosa que da corriente y cayó al suelo con la niña. A la mujer mía se lo pegan ahí cerca de un seno, que todavía tiene el negro ahí también. La mujer iba a pegármelo para mí, a mí no me lo pegó porque a mí no me gusta hablar mentiras. Y yo traté de hacerle así para que eche para atrás y se despegó y siguió para el grupo otra vez la mujer pegándole la cosa y un policía chiquito también, un negrito, se la pegó, le pusieron esposa al marido de la hija mía, se lo llevan amarrado también, querían llevarse otro y no pudieron, otro hijo mío, sí, esa gente llega rabioso ahí. Y una cosa, ¿a sus hijos lo apresaron y cuándo lo liberan? Ellos están sueltos ya, al otro día. Eso fue el miércoles. ¿No le encontraron nada? No, ellos no le encontraron nada. No. Entonces, ¿cada qué tiempo suele pasar esto? Porque me contaban que no es la primera vez que ocurre. Sí, ellos siempre vienen. Sí, sí. Sí, ellos vinieron el lunes, no se llevaron a nadie preso. Entonces, como estaban en el patio el miércoles, ahí en el patio, ahí se llevaron dos. Sí. Vamos a hablar con esta vecina que también nos estaba contando de lo que vivió ella en ese momento que llegan esas personas. ¿Usted vive aquí al lado? Sí, yo vivo ahí al lado. Estaba sentada abajo una mata ahí de carambola, ahí refrescándome. Yo hasta me asusté cuando vi el destruende. Pero yo cuando me desperté dije, ¿y qué es lo que está pasando? Digo, ¿ustedes no ven que esa gente está ahí en su casa, que ese es su patio de ellos?
no sean abusadores, no abusen así, que la gente no puede estar tratando al otro así y uno le está diciendo. Ey, tú, abusador, no mande a pegarle la corriente, que tú eres un abusador. Dios tenga misericordia de ti, porque tú no puedes hacer eso. Y yo estaba nerviosa y desesperada, y yo sin poder, porque no podía cruzar para este lado. Y yo, dejen ese muchacho, que esos muchachos están en su casa, que si ellos estuvieran haciendo algo, yo no se lo escondiera, porque yo soy una mujer cristiana. O me había quedado callada porque no me había metido en eso. Pero yo lo que le pido a la justicia es que miren a ver lo que ellos hacen. Y que principalmente, mire, esos muchachos estaban hasta muertos del hambre, que la madre era cocinándole un chin de comida para ellos comérselo. Para ellos andar en esa situación así. Y que ellos saben dónde están sus puntos, que porque ellos no se meten a sus puntos. Que nosotros aquí no tenemos puntos. ¿Y a su casa ha pasado algo similar en algún momento? Ellos ahora, hacen como 8 años que eso pasaba. Ellos se metían en los patios y hasta le sacaban a uno de todo en los blogs, de todo buscando dique droga que habían dique por ahí. Pero que nosotros no tenemos que ver con eso. Porque yo creo que una gente que esté vendiendo droga no vive en la condición que nosotros vivimos, creo yo. Porque aquí lo que tienen su droga en de verdad, ellos saben dónde están porque no lo buscan. Yo creo que el que vende 2 chines de droga no es eso que tienen que buscar. Yo lo que tienen que buscar es el jefe que vende su droga. Porque no es el que venda 2 funditas. Y ellos saben dónde está todo y entonces dónde van a dar a donde ellos le dan la gana. Bueno, hasta aquí, eso era lo que yo tenía para decirle, porque no voy a poner cosas de más que yo no vi. Bueno, ahí tú escuchas, Ronnie. Fueron momentos de tensión que nos cuentan, vivió esta familia y también los vecinos. También anteriormente se habían acercado otras personas acá, pero tuvieron que movilizarse por la hora. Y nos contaban que ha sido terrible lo que pasaron en este momento. Algunas de las escenas quedaron grabadas en videos también. Sin embargo, ellos dicen que no es la primera vez que ocurre. ¿Qué te parece, Ronnie? Tania, me llama la atención el hecho de que la señora, haciendo defensa de las personas afectadas con este operativo, dice que no hay que perseguir a los que venden chines de droga, sino los que venden mucho, pero en cualquier escenario, y precisamente ese organismo de la policía se dedica a perseguir a los que venden esos chines, esas bolsitas de droga, que también afectan a la juventud y a nuestra población. Entonces, preguntarle a ella, en ese lugar realmente, hay movimiento porque la gente lo siente. Están los que consumen marihuana, ese olor donde se consume eso, se siente el movimiento, él entra y sale. Preguntarle a ella si en ese recinto, en ese lugar, si realmente hay un movimiento de ventas de drogas, que eso en los barrios se sabe cuando se da en algún lugar. Bueno, si eso ellos lo están moviendo por ahí, de otro lado, pero por aquí cerca no está eso que ellos en realidad perciben buscar. Por aquí, por este sector, no. Oye, como le digo, yo no puedo decir quién la fuma, ni puedo decir quién esto, porque esto hay que percibirlo. Y yo soy una mujer de mi casa. Yo no estoy buscando esa clase de información, en realidad. Yo soy de la que digo que la que no tiene que... Yo cuido a mi familia. Claro que yo cuido a mi familia. Yo soy una mujer que vivo sola en mi casa con 2 hijas y un nieto y yo no percibo eso. En realidad, yo soy de la iglesia a mi casa y cuando trabajaba, del trabajo a mi casa. Ahora no estoy trabajando porque estoy afectada de salud. Bueno, ahí está la información y la denuncia que hace esta familia y sus vecinos, Ronnie. Bueno, nosotros no apoyamos en ninguna manera los atropellos, los abusos. La señora mostraba ahorita moretones, eso tendrá que pasar al Departamento, ¿verdad?, de Asuntos Internos de la Policía. Claro, si ella formaliza su denuncia a la institución correspondiente para que se investigue, pero tampoco estamos de acuerdo que se tolere ningún tipo de venta de drogas, no importa cuál sea la cantidad, porque sabemos... Y yo que he tenido la oportunidad de trabajar con cientos de jóvenes en distintas comunidades, sé lo difícil, lo traumático que es este flagelo para nuestra sociedad, que como dice el lema de la DNCD, no son prohibidas o no hacen daño por ser ilegales, ¿verdad? Sino que son ilegales porque precisamente son dañinas. Pues muchísimas gracias, Tania Nibar, con este reporte.
Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en Fitness AN7, donde todos los días nos toca hacer ejercicios, aumentar esa masa muscular, mejorar la flexibilidad, nuestro estado de salud y bienestar, y sobre todo el premio que conlleva ese esfuerzo, una mejor figura y perder esas libritas de más. Como siempre, les tenemos rutinas distintas, efectivas, fáciles de hacer y no necesitan demasiados elementos para ejecutarlas. En este caso vamos a trabajar las piernas, las cuales pueden hacer conmigo, ya sea utilizando mancuernas, pesas o libres con el peso del cuerpo. Ideal si se pueden hacer unas mancuernitas para que puedan trabajar con mayor intensidad esta rutina. Vamos a hacer una variante en el estilo del trabajo de hoy. En vez de hacer las repeticiones completas, vamos a hacer la mitad de las repeticiones de cada serie y la otra mitad la vamos a hacer con movimientos isométricos, con tracción sostenida. Les hago un ejemplito para que vean de qué se trata. Por ejemplo, las sentadillas. En vez de hacer nuestras repeticiones de 20 completas, vamos a hacer 10 repeticiones. Luego que culminemos las 10 repeticiones, vamos entonces a dejar 10 segundos sostenido el movimiento. Ya verás cómo vas a sentir cómo trabaja fuertísimo todas las piernas, glúteos, abdomen y sobre todo en menos tiempo y cambiando, dándole un poquito de variedad al entrenamiento. Entonces tenemos 10, quédate ahí, cuenta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repetimos dos veces más, arriba. 1, bajo, 2, inhala, exhala, 3, 4, síguelo, 5, inhala, 6, 7, 8, sigo, 9 y 10, me quedo abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo sienten, ¿verdad? Seguimos, 10 más, 1, tengo aquí dos pesas de 8 libras en cada mano. Lo pueden hacer libre también, les muestro. Simplemente toman la misma postura. Pueden colocar las manos aquí o la dejan suelta a los lados. 4, sigo ahí. 5, 6, abdomen dentro. 7, continúa. 8, 2 más. 9, 1 más. Y 10, te quedas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se siente. Vamos ahora a lo mismo, vamos a hacer peso muerto. 10 repeticiones y nos quedamos sosteniendo el movimiento en la parte del ejercicio que estamos cargando peso. Fíjate bien. Bajamos. 1, arriba. 2, 3, aprieta glúteos. 4, 5, 6, 7. 8, abdomen dentro todo el tiempo, 9 y 10, quédate aquí a la mitad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ok, sin peso igual, vamos a tratar de esa contracción cuando nos quedamos isométricos, sentirlo aquí, que se está alando el músculo de hamstring y el glúteo, entonces bajamos hasta el suelo, las manos y arriba, 1, 2, no tenemos gym, no hay problema, lo hacemos así. 4, 5, aprieta ese abdomen todo el tiempo. 6, 7, 8, 9 y 10. Me quedo abajo a la mitad. Aguanto. 1, 2, 3, 4, apretando todo. 5, 6, tócate. 7, 8, 9, 10. Para que veas si realmente estás contrayendo. Última serie, son corriditas, nos fuimos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Último ejercicio, nos vamos con lunges. Lo pueden hacer libre o con pesas. Vamos a hacer 10 repeticiones igual. Vamos a flexionar pierna derecha, izquierda, atrás, estira. Y nos vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, corrido, 7, 8, 9, 10 y me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8, 9, 10. Repítelo. Arriba, 1. Balance, 2, 3. Ay, 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 lo salvó la campana. 4, 5. Terminemos esta segunda serie. 6, 7. El falda bien erguida. 8, 9. Abajo, 10. Ok, hacemos 3 de la derecha, 3 de 10, 10 sostenidas también 3 veces y 3 de 10 con la izquierda. Fíjense cómo de inmediato se acelera el corazón, sudamos, se siente ese pompeo en las piernas. Lo importante en el caso del ejercicio, del entrenamiento de señores, es que todos los ejercicios son iguales, todos están inventados ya. Hay que buscarles variedad a cada una de las rutinas para que el cuerpo responda, ¿ok? Arroba Giselle Moestes en Instagram y en YouTube, ahí nos pueden también buscar con más rutinas, ejercicios y consejitos de cómo comer, suplementar y tener ese cuerpo fit que siempre hemos deseado. Gracias por acompañarnos y bueno, en unos minutitos estamos de vuelta aquí con más Fitness AN7 a las 8:50. No se muevan.
Conocemos las informaciones más importantes de la región del Cibao de la mano de nuestro compañero Rafael Martínez. Buenos días, Rafael, adelante. Hola, ¿qué tal? Temprano en la mañana presentamos el resumen de las principales informaciones del norte del país. En el siguiente bloque de noticias. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, visitó las instalaciones del Palacio de Justicia de Puerto Plata para contactar las condiciones y necesidades de los recintos donde se administra justicia. Estando mi casa, el Palacio de Justicia de Puerto Plata, el presidente de la Suprema visita todos los viernes los tribunales de la República y aquí estamos visitando la casa. Lo que sí le puedo decir es que el Departamento Judicial de Puerto Plata es un departamento judicial que trabaja, es un departamento judicial conformado por jueces muy capaces y responsables, y que la provincia de Puerto Plata debe sentirse orgullosa de tener una justicia como la que tiene. El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, juramentó al ingeniero Manuel Alejandro Ureña Tavera como nuevo director general del Instituto del Tabaco de la República Dominicana, Intabaco, durante un acto que contó con la presencia de importantes funcionarios del gobierno, legisladores, productores e industriales del tabaco, así como empleados de la institución. El compromiso para asumir con responsabilidad la tarea que se nos ha designado, que es, junto al ministro y al gabinete agropecuario, llevar las políticas públicas tabacaleras. Agradecemos al señor presidente, licenciado Danilo Medina, por confiar en nosotros. Por confiar en nosotros para llevar a cabo esa política del sector tabacalero, que es el buque insignia de los productos dominicanos. El nuevo director general del Intabaco es un destacado profesional agropecuario egresado del Instituto Superior de Agricultura, ISA, con amplia experiencia en el sector agropecuario. El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, juramentó en Santiago cientos de choferes y dirigentes del transporte afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, CNTT, que pasaron a respaldar su precandidatura. Juan Marte, presidente de la CNTT, dijo que Leonel Fernández, cuando gobernó el país, puso especial interés en el sector transporte. Y entiende al transporte como lo entienden todos los países desarrollados. El transporte siempre va como van los pueblos, y los pueblos van como va su transporte. Por eso el presidente Leonel Fernández comenzó a crear una infraestructura real y verdadera de cara a darle a la República Dominicana un plan mínimo e inicio de tránsito y transporte. Creó AME, creó infraestructura vial, se acercó de manera humana a todos los transportistas de la República Dominicana. Nunca en el Palacio Nacional hubo limitaciones cuando se trataba de ver al presidente Fernández. Gracias, Juan, por este apoyo que nos brinda, por esta incorporación suya de la ciudad a la Corte del Pueblo. Con la fuerza del pueblo venceremos, sumándose esta Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Yo puedo afirmar hoy aquí categóricamente que en Santiago está cogido. Además de Juan Marte y Leonel Fernández, estuvieron en la mesa principal el alcalde de Santiago, Abel Martínez, la precandidata senadora Altagracia González, Bautista Roja Gómez, Raúl Martínez, Pedro de Jesús Candelier, José Izquierdo, entre otros dirigentes. Fueron iniciados el fin de semana el asfaltado de las principales calles del populoso sector de Quebrada Honda en Moca, obra que era esperada por los moradores de la comunidad desde hacía más de 30 años. Nos honran y ven realizado este proyecto, realizado sobre un eslogan que anda por los 15 años que asumió Quebrada Honda. Quebrada Honda vive en la esperanza. La obra fue gestionada por el diputado Noé Camacho y aspirante a senador por la provincia de Espaillat, y asistieron el gobernador Andrés Leoneo Valles, el director de la Junta Distrital de Las Lagunas, Tito Pérez, entre otros funcionarios y aspirantes a posiciones municipales y legislativas. Estamos dándole cumplimiento a una promesa que habíamos hecho el día pasado, cuando la comunidad nos lo solicitó,
nuestra presencia aquí para plantearnos la necesidad de que se asfaltaran sus calles. Hoy, gracias a la disposición del presidente Danilo Medina, en las instrucciones del ministro actual de Obras Públicas, lo que era un sueño, lo que se veía muy lejos y difícil, es una realidad. Quebrada Honda tendrá a partir de ahora todas sus calles asfaltadas. El asfaltado está siendo ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas. Así amanece Santiago y toda la región del Cibao temprano en la mañana. Ahora paso con ustedes al estudio. Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias, Rafael. Y se llevó a cabo este fin de semana el Gran Premio de Rusia en el circuito de Sochi. Allí pudo coronarse Lewis Hamilton por encima de Sebastián Vettel y otros corredores, otros pilotos, como también el compañero de Vettel en Ferrari, Charles Leclerc. Y luego de que Ferrari haya tenido buenos resultados en las últimas carreras, volvió la hegemonía de Mercedes-Benz en un 1-2. Primer lugar para Lewis Hamilton. Ahí estamos viendo la parrilla en el momento en que arrancaba esta carrera en Rusia. Lewis Hamilton logró al final, vemos a los dos Ferraris delante en esta carrera, en esta hilera de los monoplazas al salir en la parrilla, y así se mantuvieron por lo menos durante lo que perduró Sebastián Vettel en la carrera, porque en la vuelta número 28 tuvo que abandonar este circuito por problemas con su vehículo. Hay que destacar que tenía la primera posición Charles Leclerc y luego Sebastián Vettel estaba compitiendo directamente con su compañero de escudería. Ambos estaban en el primer, segundo lugar. Se habla de que en la intercomunicación del equipo Ferrari se le había ordenado a Sebastián Vettel a que dejara a Charles Leclerc rebasarlo en un momento por cuestiones de estrategia en las paradas que iban a hacer cada uno, y Sebastián Vettel se vio negado a dejar que su compañero Charles Leclerc tomara la delantera, y allí entonces luego tuvo problemas con su monoplaza. Lewis Hamilton, cómo jugaba con el trofeo, la primera posición la consiguió y está ahora a 73 puntos de quien está más cerca de él para pensar arrebatarle el liderato, y es un compañero de escudería. Valtteri Bottas está en la segunda posición en el ranking de esta Fórmula 1. Lewis Hamilton con 322 puntos, Valtteri Bottas 249, Charles Leclerc, el jovencito de Ferrari, ya se ha convertido en el piloto principal, y los números hablan por sí solos, porque Charles Leclerc con 215 puntos está en tercero en la tabla de posiciones y es el representante de Ferrari en el top 3 de la Fórmula 1. Verstappen, del conjunto y equipo de Red Bull, tiene 212 puntos en la cuarta posición. Estamos hablando Verstappen, Leclerc, dos nobles pilotos que se han vuelto la figura principal de sus escuderías. Hay que seguir probando a Charles Leclerc en su primera temporada, muy bien le ha ido, para estar por encima de un campeón cuatro veces, que es Sebastián Vettel. Vettel en la quinta posición con 149 puntos, está compitiendo allí y continúa tratando de trazar ese camino de la victoria que no ha conseguido desde que fue la figura principal de la escudería Red Bull. Y como escuderías, Mercedes-Benz en primera posición, Ferrari en la segunda y Red Bull en el tercer puesto. Bueno, aquí estamos y nada, nos toca la segunda parte del entrenamiento de esta mañana. Seguimos con pesas tonificación. Las pesas tienen tantos beneficios, señores. Regulan todas nuestras hormonas, aumentan nuestra masa muscular, por ende estamos más delgados, más tonificados, nos hace sentir más jóvenes, más fuertes, más resistentes y sobre todo vernos muchísimo mejor. Las pesas deben ser imprescindibles en tu rutina de ejercicio. Si te gusta el yoga, el pilates, el cardio, lo puedes hacer, pero siempre debes tener al menos 2 a 3 sesiones de pesas a la semana. Esto no puede faltar para un cuerpo completamente sano y fit. Vamos a trabajar piernas, parte 2. Ustedes saben que las piernas es el 75% del cuerpo. Si están fit, seguro el resto del cuerpo también lo va a estar. Así que vamos ahora a continuar con esta rutina en la cual estamos variando. Estamos haciendo repeticiones y estamos haciendo movimientos isométricos. Entonces, vamos a usar pesas 8, 5, 10 libras, 12, 15,
va a depender de tu resistencia y le vas aumentando en cada serie más peso. No tienes pesas, hazla con el peso del cuerpo, haciendo un poquito más de repeticiones. En vez de 10 repeticiones, vamos a hacer 20 repeticiones y hacemos 20 segundos aguantando el movimiento de forma isométrica. Fíjate bien. Vamos a seguir con este que me gusta mucho, que es para hamstring, también para trabajar la parte posterior. Entonces aquí tenemos dos opciones, podemos trabajar con balance, elevando la pierna hacia arriba, ¿ok? Y obviamente aquí vamos a hacerlo controlado, apretando todo el cuerpo, glúteo, de esa pierna que está apoyada, hamstring, cuádriceps y el abdomen, que son los movimientos, los músculos, perdón, estabilizadores, ¿ok? Entonces aquí podemos hacer los movimientos así, con balance, dejando la pierna izquierda prácticamente en el aire, ¿ok? O también opción 2, nos vamos corridito, dejamos punta de pie apoyada, tenemos una posición correcta y bajamos 10. 1, 2, 3, corrido, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me quedo justo al centro ahí, aguantando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El quid del asunto está en que acá y acá, cuando estamos aguantando, estén contraídos, ¿ok? 10 más corrido ahí, nos fuimos. 1, 2, 3, todo el tiempo sin descanso, ¿eh? 4, 5, van a sentir como quema, 6, 7, cómo se desarrollan rápido esos músculos. Nos quedamos al centro, aguanta 1, 2. 9, 10, última, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aguanto ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opción 2, no tienes la pesa, lo puedes hacer libre. Y como te dije, en vez de hacer 10, hacemos 20. Apoya entonces punta de pie derecha, abdomen contraído, espalda recta, la mano va abajo. Corrido hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me quedo 1, 2, dobladito, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, abajo y 1, 2. 3, son 30 y 30, 4, 5, 6, 7, equilibrio, 8, 9, me quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aguanto aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Esto lo podemos también emplear con otros movimientos. Por ejemplo, vamos a hacer squat enfocándonos en otra dirección, con otros músculos trabajando, uniendo las piernas. Aquí podemos hacer también 10, corriditos ahí. Y luego mantenemos 10 segundos de aguante. ¿Ok? Ahí. Eso, miren, infalible. Otro ejercicio que podemos hacer, ya no para la parte delantera, sino posterior, es trabajar con las piernas juntas, las puntas de pie hacia afuera y bajamos. Bajo hasta el centro. 1, 2, igual hacemos 10, 3, 4, apretando. 5, muy bien. 6, 7, 8. 9 y te quedas apretando al centro, 1, 2, 3, apretando atrás, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, todo eso ahí. Perfecto, arroba Giselle Mueces, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, ahí tenemos ejercicios fáciles, cortos para todo público, consejitos de alimentación, suplementación y de cómo estar fit de una forma fácil. Arroba Giselle Mueces, ahí estamos contigo 24/7 y acá en Fitness AN7, lunes a viernes, 8:30 y 8:50 AM en AN7 El Amanecer. Gracias por estar con nosotros.
por el favor de la sintonía y será hasta mañana.